Está muy oscura la luz aquí. Ah, es que quitaron los candiles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Señoras concejalas, señores concejales. Creo que el audio está mejor. A ver. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno. Muy buenas noches. Pues... sí, sí, la escuchamos. Bien, quiero darles la bienvenida a esta décima sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan del jueves 12 de noviembre del 2020. También le queremos dar la bienvenida a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo en redes sociales. Como es normal que hagamos, le voy a solicitar al señor secretario técnico de este consejo que haga el pase de lista de asistencia y en su caso hacer la declaración del quórum legal. Muy buenas noches, concejalas y concejales, señora presidenta y al público que nos hace el favor de acompañarnos. Por órdenes de la presidencia, con fundamento en la fracción 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como el artículo 28, fracción 1 del reglamento interno de la Alcaldía Tlalpan, se procede a realizar el paso de lista de asistencia y, en su caso, la declaración del quórum legal. Presidenta doctora Patricia Elena Aceves Pastrana. Presente. Concejala María Yasmín Reséndiz Ramírez. Presente. Concejal Francisco Otero. Presente. Concejal José Alejandro Camacho Ventura. Presente. Concejala Maeva Asencio Teodoro. Presente. Concejala María de Lourdes Torres Sánchez. Presente. Concejal Juan Carlos Pérez Martínez. Presente. Concejala Daniela Gisela Álvarez Camacho. Presente. Concejala Liet Castelia Miguel Jaimes. Presente. Concejal Jorge García Rodríguez. Presente. Concejal Óscar Agüero Zúñiga. Presente. Informa la presidenta que hay un registro previo de 10 concejales y concejalas presentes al momento del pase de lista. Hay quórum y, por lo tanto, todos los acuerdos y resoluciones tomados son válidos. Adelante, presidenta. Perdón, gracias. Sí, antes de aprobar el orden del día, yo quisiera hacer una modificación al orden del día que se mandó, dado que ustedes solamente tuvieron 24 horas para leer la documentación. Yo solicito que se quite el segundo y el tercer punto, que es el que tiene que ver con la aprobación del acta de la octava y la novena sesión del Consejo, y entonces pasar directamente al cuarto punto. O sea, que nada más que quedara el punto de la discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2021 de la Alcaldía de Tlalpan, para que ustedes tuvieran tiempo. Ahora, no sé qué día les mandaron a ustedes el acta, no tengo noticia de esto. ¿Cuándo se mandó esta documentación? No sé si tuvieron ustedes tiempo de leerla, si no, pues rápidamente pasamos a la aprobación. Pero si no, no habría ningún problema en que elimináramos estas dos aprobaciones de las actas.
Sí, quiero oír la opinión de parte de las y los concejales, sí. Concejal Jorge. Sí, muy bien, presidenta del consejo. A mí me parece que está muy procesado el tema, que tuvimos la oportunidad de estudiar el anteproyecto de presupuesto y que pues sería prudente, para estar en tiempo y forma, de presentarlo de acuerdo a la normatividad aplicable dentro de la Constitución General de Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento Interno del Consejo, para que se pueda presentar en tiempo y forma y tengamos la oportunidad de que en el Congreso se pondere la aprobación y, si es posible, hasta el incremento del presupuesto para el 2021. Es cuanto, con un saludo afectuoso y respetuoso a las concejalas y concejales encabezados por usted en la presidencia del consejo. Gracias. Sí, si me permite la intervención, señora presidenta. Sí. Bien, gracias, concejal Jorge. Aquí lo que la presidenta de este consejo somete a consideración de las y los concejales es que podamos excluir del orden del día. Sí, me queda claro, de acuerdo. Sí, nada más, ese sería como la parte, y después vamos a la discusión de lo que realmente, digamos, urge, ¿no? Que es el anteproyecto de presupuesto de egresos. Entonces, no sé si usted lo considera bien, doctora Patricia, que pudiera yo tomar una votación breve respecto de las y los concejales que estén por eliminar del orden del día los puntos 2 y 3, para poder pasar a la votación del punto cuarto. Entonces, si usted me lo permite, haría yo esta votación. Y estos dos puntos los dejamos para la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, así. Pero tendría que ser en una sesión ordinaria. Sí. De acuerdo. Entonces, para el efecto de eliminar el 2 y 3 del orden del día propuesto, le solicito a las y los concejales, así como a la presidenta, que tengan a bien expresarlo, manifestando. Si me permite tantito. Aceptación, la oposición o su abstención. Adelante, concejal Alier. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo en que se retire el punto 2 y 3, porque lo recibimos ayer junto con la convocatoria en la noche. Pero el tema ahorita que decía la presidenta, que esos dos puntos se iban a una ordinaria, no podría hacerse a una ordinaria la aprobación porque fueron extraordinarias. Entonces tiene que ser en la siguiente extraordinaria cuando se haga la aprobación de estas actas. No. Pero yo no recuerdo que en el reglamento diga que tiene que ser así. No lo recuerdo. Digo, no, a lo mejor sí lo dice, pero no lo recuerdo. Pero bueno, eso no importa ahorita, ¿sí? Eso lo podemos ver después. Lo que se está citando esta reunión es para el punto número 4, ¿sí? Bien, entonces, ¿les parece bien si tomamos la votación económica? Doctora Patricia Elena Aceves Pastrana. Está pidiendo la palabra el concejal Francisco. Sí, adelante, concejal Francisco, tiene su micrófono apagado ya. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Yo nada más quisiera poner a consideración del Pleno del Consejo si esta sesión tiene validez, ya que se está formulando la convocatoria con 4 minutos de retraso. Es decir, la convocatoria debió haberse hecho mínimamente con 24 horas de anticipación y esta fue realizada con 23 horas y 56 minutos. Entonces, pues ponerlo a consideración de mis compañeros, si es válida o no es válida.
Aunque se ríe el compañero Jorge. No, yo estoy platicando con otra persona aquí, discúlpame. Póngase atento a la sesión, compañero. A ver, usted no me va a decir qué comportamiento voy a tener. Yo tengo aquí gente a mi lado. Concejales, por favor. Ayer, cuando se tuvo la mesa de trabajo, precisamente para hacer la presentación y la discusión de este anteproyecto de presupuesto, yo sometí a las y los concejales que estaban presentes en qué horario deberíamos de hacer este consejo. Y se acordó, y bueno, hubo incluso la propuesta de que se convocara a las 5, pero yo pensando en que precisamente podía haber este señalamiento de que la reunión no fuera válida, les dije que se convocara más tarde para que no hubiera ninguna duda de que la reunión se hace con toda pulcritud. Y yo diferí, incluso yo fui la que dije no, que se haga más tarde. Desgraciadamente usted no estaba presente en esa reunión, concejal. Entonces, esta reunión se está citando como extraordinaria porque tenemos un mandato de parte de la Secretaría de Finanzas, de que este consejo tiene que aprobar. Ajá. Entonces, yo no sé si... No, 56. Sí. Yo no sé por qué se fue con este horario. No sé, yo no recibí, yo no sé a qué horas mandaron exactamente la convocatoria, pero pues yo creo que 3 minutos o 4 minutos, pues yo creo que, bueno, de hecho yo no empecé en punto de la hora tampoco, ya es la 8:03, entonces yo le pediría, concejal Francisco Otero, que se tuviera, pues digámoslo así, comprensión dada la circunstancia de que estamos aprobando lo que sería lo más fundamental para esta alcaldía, que es el presupuesto con el que tiene que funcionar y que tiene que ser enviado el día de mañana. Llegaron a las... El día de mañana, sí, el día de mañana. Es el último día que tenemos para enviarlo. Entonces, yo solicitaría de su comprensión, nada más. Doctora, no sé si algún concejal tiene algo más que añadir, pero yo creo que deberíamos ya entrar, ¿no?, al asunto que nos interesa y que es fundamental para esta alcaldía. Adelante, concejal Otero. Muchas gracias. A mí me gustaría aclarar por qué el día de ayer no asistí a la mesa de trabajo. Esto es debido a que la Secretaría Técnica no tiene facultades para convocar a las mesas de trabajo. No está en el reglamento. Entonces, debió haber sido su presidencia quien debió haber convocado a la misma. Esto está con base en el artículo 15 del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y el artículo 95 de la Ley Orgánica de Alcaldías. Esa fue la razón por la cual yo no estuve presente el día de ayer en la mesa de trabajo. Gracias. Y pues me suscribo a lo que diga la mayoría de los compañeros. Muy bien. Entonces, compañeros, ustedes dicen, y si no, pues yo creo que sería conveniente declarar un receso antes de que empecemos esta, porque a mí de veras sí me parece una cuestión muy desafortunada el que se trate de, ¿cómo decirlo?, el que se trate de que esta reunión no tenga lugar, lo cual sería gravísimo, sería un precedente gravísimo que por una cuestión de 3 minutos o 4 minutos que está planteando un concejal y que ayer incluso varios concejales plantearon de que
se hiciera la reunión a las 5 de la tarde, pero yo preví precisamente que esto podría pasar, que no tuviéramos, que no cumpliéramos lo que el artículo 133 de la Ley Orgánica de Alcaldías, fracción 1, ¿sí?, nos obliga a aprobar el presupuesto por parte del Consejo. Entonces, yo también quiero aclarar aquí que lo que vamos a aprobar va a ser el techo presupuestal. Eso es lo que se aprueba. Eso es lo que se aprueba, el techo presupuestal que nos están enviando de la Secretaría de Finanzas. Porque como ya tendremos oportunidad de explicarlo a lo largo de la discusión del presupuesto, lo que vamos a mandar nosotros es un anteproyecto. Entonces, esto se va todavía al Congreso. El Congreso le va a hacer modificaciones, las que quiera, las que quiera. Y viene de regreso. Incluso, ¿sí? Bueno, sería muy bueno que creciera, ¿no? Que creciera el presupuesto para las alcaldías, que el Congreso aprobara un presupuesto mayor para las alcaldías. Y después todo lo demás, excepto el capítulo 1000, todo lo demás, excepto el capítulo 1000, se pueden hacer adecuaciones. Entonces, lo que se discutiría aquí sería simplemente si se aprueba o no se aprueba el techo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enviar. Todo lo demás es modificable. ¿Por quiénes? En primera instancia, por quien aprueba el presupuesto, que es el Congreso. Entonces, yo sí quisiera, por favor, antes de que yo someta aprobación, yo sí quisiera que las y los concejales expresen cuál va a ser su parecer con relación a que si se acepta la noción, la moción del concejal Francisco Otero, que vuelvo a repetir, ayer no estuvo presente en la reunión. Si se van a adherir a esta cuestión o no. Yo sí quisiera, porque si no voy a decretar un receso por el tiempo que sea suficiente para poder hablar con las personas que no estuvieran de acuerdo, para que de ninguna manera este consejo falte a lo que es nuestra obligación. Aquí no es de 3 minutos o 4 minutos, aquí es lo más importante que nos obliga la Ley Orgánica, el artículo 133 de la Ley Orgánica de Alcaldías, y entonces yo decreto, y nos estamos toda la noche si ustedes quieren, pero hasta que las personas se convenzan de que no es posible que esté sucediendo este tipo de cosas en este consejo. ¿Sí? Licenciado Michael, le doy la palabra. Muchas está gracias. Luego la concejala Yasmín y luego está el concejal Jorge. Muchas gracias, doctora, concejalas y concejales. Miren, atendiendo al señalamiento que expresa el concejal Francisco Otero, quisiera yo expresar en primer término que las mesas de trabajo para efectos del consejo no están previstas ni en el reglamento ni en la Ley Orgánica. Sin embargo, la intención de las mesas de trabajo es tratar de discutir, como precisamente lo señala, como una mesa de trabajo, los asuntos a tratarse en el pleno, y pues tratar de que la discusión en el pleno se lleve de una manera más ordenada y con mayor información de la que pudiera tenerse si no se tuviera la mesa de trabajo. Por lo tanto, la mesa de trabajo no resulta ilegal, sino únicamente tiene como finalidad pues brindar la información que se requiera para que todos los concejales y las concejalas estén en condiciones más óptimas de poder emitir su voto. Y por lo tanto, sí quisiera yo decir que se haya convocado con la debida anticipación o con ciertas horas, vendría a pasar en un segundo plano porque todos estuvieron presentes, a excepción de, por ejemplo, el concejal Francisco Otero, que ahora mismo ha expresado que no estuvo presente porque no fue convocado a una cuestión de mesa de trabajo que estuviera prevista en ley.
Sin embargo, sí estuvieron presentes y expresaron sus dudas y se hicieron los planteamientos correspondientes. Ese es el primer término. En un segundo término, doctora Patricia, me gustaría sugerir que con fundamento en el artículo 54 del reglamento, se establezca una moción de procedimiento relativa a la fracción segunda que establece la moción de procedimiento procederá cuando se presente uno de los casos. La fracción segunda habla de dispensar el trámite. En este caso lo pudiéramos ubicar en el horario que sí. Bien es cierto, se envió la convocatoria de la sesión a las 19 horas con 49 minutos del día 11 de noviembre. También es cierto que esta sesión inició a las 17 horas con 55 minutos y todos los concejales están presentes, como ya se hizo constar en el pase de lista. Por lo tanto, la sesión es posible y, como también ya se expresó, todos los acuerdos que en esta sesión se tomen son válidos. En ese sentido, doctora, si me permite la expresión, considero que no es necesario ir a receso. Permitir que nadie venga a boicotear. Realmente ayer se quedamos en esto, en el horario. Sí se me parece una falta de respeto. La verdad es que una mesa de trabajo es, como dijo el secretario técnico, para dar avances a estas sesiones en pro de que ajustemos y se vean lo que nos compete como concejales, que es la aprobación del presupuesto. Ahorita el tema es no es el POA, sino el anteproyecto. Sí, creo que alguien varias veces ha dicho que es hacia la alcaldía, pero realmente los beneficiarios o los afectados son los ciudadanos. Sí, no es este consejo ni nada, sino los ciudadanos a los que se verían afectados. Y en aras de darle seguimiento, yo sí alcancé a leer las dos actas que se nos fueron enviadas. Yo no estaba de acuerdo en la propuesta de la presidenta de omitir los puntos, pero me sumo a lo que diga la mayoría. ¿Es cuánto? Concejal Jorge. Muchas gracias. Con la venia de la presidenta de este consejo y de las concejalas y concejales, y el afectuoso saludo a sus colaboradores y a los vecinos que nos hacen favor de dar seguimiento a esta reunión de trabajo. Creo que vale la pena recordar, para ilustración de quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos ayer, de que durante 3 horas, por cierto, un poco agotadoras, estuvimos debatiendo. Revisamos el anteproyecto de presupuesto, partida por partida, del capítulo 1000 al 6000. Hicimos un análisis apretado, con mucha responsabilidad, los concejales. Hicimos observaciones que fueron desahogadas por la directora general de Administración Pública de nuestra alcaldía. Y también hablamos de la insuficiencia del presupuesto ante tanta demanda por mejorar los servicios urbanos, por tener los recursos para combustibles y aceites y todo lo que se requiere para nuestro parque vehicular, que pudiera llevar el agua, la atención a las luminarias,
a todas las necesidades que día a día plantean en las audiencias públicas que de miércoles a viernes presenciamos. Yo en lo particular, sin faltar a ninguna. Y me doy cuenta del clamor que existe, de las necesidades, de que se atiendan tanto problemas de servicios urbanos como de obras públicas. Todos tuvimos la oportunidad de hacer nuestras observaciones y nuestras propuestas y mostrar nuestra solidaridad al Consejo y a la propuesta que hace la Dirección General de Administración para que, sustentados en realidades, pudiéramos tener esas consideraciones del gobierno central. Todos mostramos esa preocupación y en un acto solidario nos comprometimos a apoyarlo y a demandar más apoyo. Y sobre todo, que ahí sí, y mis compañeras y compañeros concejales no me dejarán mentir, la presidenta de este consejo fue muy puntual en no querer que hubiera alguna situación que pudiera provocar en actos como el de hoy, que por algunos minutos no se le diera curso a un acuerdo que aprobamos la mayoría. Y lo aprobamos dentro de un tiempo que se consultó y aprobamos el horario. Que de ahí a la elaboración del documento se haya llevado 2 o 3 minutos o más de tiempo para su elaboración y su giro para que todos lo tuviéramos en nuestros correos, es otra situación. No son afanes de confrontar a nadie, pero yo creo que antes que cualquier situación de carácter personal, está el de carácter vecinal, institucional, de ejercicio de gobierno y de responsable representación popular que tenemos como los enlaces, los que propiciamos la proximidad con el pueblo. Entonces, me parece que el día de ayer quedó muy claro y también quedó muy clara la preocupación de la alcaldesa, sin afanes particulares de quedar bien con ella, de reconocerle que fue muy insistente su postura de decir, tomemos la hora que nos dé tiempo para que no haya ninguna inconformidad el día de mañana. Y los acuerdos los tomamos la mayoría. Yo respeto los tiempos de cada quien y además no somos menores de edad y somos gentes profesionales y políticos que conocemos nuestra responsabilidad y de acuerdo también a nuestras responsabilidades de organización, sociales, familiares, las tenemos que reconocer y aceptar y sobre todo respetar. Yo no soy nadie para juzgar si hay asistencias o inasistencias. Eso es cuestión de cada quien, pero los 8 que estuvimos ayer votamos a favor unánimemente. Entonces, reitero mi respeto a los acuerdos aprobados y les agradezco su comprensión y ningún afán de confrontar ni de polemizar con nadie. Respeto a cada quien. Muchas gracias. Están pidiendo la palabra el concejal Juan Carlos, la concejala Maeva y la concejala Liet. Tengo en el orden primero a la concejala Eva y luego a Lied y luego a Juan Carlos. Si están muy bien. Entonces primero la concejala Eva. Adelante, concejala, gracias. Gracias, gracias, secretario. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, presidenta del Consejo, doctora Patricia. Yo solamente quiero solicitar de manera muy atenta que todas y todos le entremos al tema
porque el tiempo se agota, y hagamos que se cumpla lo que dice la ley. Yo me voy a sujetar a la ley, ¿no? No me voy a sujetar a lo que me manda mi espíritu, mi alma o mi corazón. Aquí la ley es bien clara y dice que el proyecto de presupuesto de egreso de la alcaldía corresponde y, ¿no? Obviamente que el consejo podrá no, para que el consejo lo apruebe. Ahora, en el 104, también en la fracción 2 dice aprobar, que son de las facultades que tiene el consejo como órgano colegiado, es aprobar, sujeto a las provisiones de ingresos de la hacienda pública de la ciudad, del proyecto de presupuesto de egresos, de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la ciudad para ser remitido al Congreso de la ciudad. Bien, entonces, pues si esto está enmarcado en esta parte, este documento que se envió en tiempo, bueno, no tan en tiempo y forma, pero que bueno, tuvimos la oportunidad de leerlo, ¿no? Y aquí está sujetándose en todo momento a la ley, al artículo 44 de la Ley de Austeridad, de Transparencia, Remuneraciones y Prestaciones. El documento, el anteproyecto, pues está sujeto a esta ley, que obviamente pues ya lo revisamos y pues está cumpliendo con todo lo que aquí le marca la ley, incluso con la ley de la Constitución de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 136, y obviamente también aquí contempla el 3.50 de asignación de presupuesto del 2020 y del presupuesto del 2021 del presupuesto participativo. Entonces yo no le veo por qué no podamos avanzar, ¿no? Que esto es muy importante, que obviamente pues ya le entremos a la discusión, para los que no les haya quedado claro, ¿no? Del día de la reunión de ayer, pero que yo creo que ya en este sentido, pues al menos para la que les habla, pues lo hemos revisado, ¿no? En todas las fracciones, en todas las leyes, ¿no? Y creemos que, no creemos, más bien estamos seguros que se está pegando en todo momento y que solamente es el presupuesto. Y obviamente en ese sentido, pues después podernos hacer una mesa para hacer la revisión y obviamente ojalá y nos permitieran hacer reasignaciones de presupuestos para cada uno de los programas, ¿no? Así como de las acciones sociales y los proyectos que se pueden hacer de obras. Mientras tanto, pues yo creo que ya le entremos a este documento que es pues de vital importancia. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, concejala Eva. Luego tenemos en la lista a la concejala Lid Castelli. Adelante, concejala. Gracias. Buenas noches a todas y todos mis compañeras, a los que nos ven, ¿no? Bueno, ayer no fue tan unánime el tema, ¿no? Yo lo que había propuesto, incluso la concejala Daniela había dicho que no se cumplían las 24 horas, pero con la intención de que se avanzara, se planteó que fuera una hora y yo planteé las 8 de la noche para que no hubiera ningún problema con el tema de el tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, o sea, la mayoría de los concejales que estaban presentes aceptaron que fuera 7:40. Efectivamente, se pasan unos minutos y yo creo que no es una cuestión de boicot, fue una simple pregunta del concejal y que la vez pasada incluso la doctora Patricia decía que habría que respetarnos. Entonces yo sí le pido a la concejala Yasmín que no se trata de boicot. Aquí no estamos para boicotear a nadie, estamos haciendo nuestra chamba. Y yo entendí la pregunta del concejal hacia todos, que si iba a ser válida o no válida esta sesión. Y efectivamente, por unos minutos finalmente podría ser no válida. Pero esa decisión yo creo que se tomaría entre todos, corriendo el riesgo
de que en algún momento no sea válida, ¿no? Eso creo que debería de quedar en manifiesto. Yo propongo en dado momento que se pudiera hacer un pequeño receso para revisar cuáles son lo que podemos arriesgar o no en el tema de los minutos, ¿no? Yo sí creo en esta parte de mucho de la legalidad y, bueno, el Consejo no se ha caracterizado por una legalidad, ¿no? En otras anteriores veces incluso se nos quita la palabra y cosas de ese tipo. Entonces, creo que valdría la pena revisar esa parte de qué impacto podría tener realmente si alguien, algún ciudadano, pudiera ampararse, inclusive por el término del tiempo, ¿no? Yo lo dejo ahí, que pensaría en que pues, pudiéramos reflexionarlo en un espacio de unos minutos y ver si todos decidimos continuarlo o no, o sea, o qué impacto podría tener los pros y los contras. Gracias. Sí. Yo quiero mencionar aquí que yo retiro mi propuesta de que nos vayamos a un receso. La retiro porque pienso que es fundamental que este consejo cumpla con su trabajo. Entonces, yo sí quisiera escuchar la opinión de los demás concejales. Sí, gracias, doctora. En el orden seguiría el concejal Juan Carlos. Sin embargo, previo a otorgarle el uso de la palabra, quisiera expresar... Adelante. Quisiera expresar que en relación a lo que señala la concejala Lied, para efectos de nulidad, incluso también a lo que señala el concejal Francisco Otero, para efectos de la nulidad o la validez de este consejo y del acuerdo o los acuerdos que se tomen, tendría que invocarse alguna causa de nulidad por alguien con interés legítimo ante una autoridad jurisdiccional, porque la ley de procedimiento administrativo señala que todos los actos administrativos serán válidos hasta en tanto no se declare su nulidad por un tribunal o una autoridad jurisdiccional competente. Por lo tanto, la consideración legal es que si en este consejo se aprueba o no se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos, en el entendido de que sí se aprobara, pues este sería válido hasta en tanto su nulidad no fuera declarada por un tribunal. Por tanto, no deberíamos de tener ninguna reticencia en hacerlo y seguir adelante, porque es un requisito de legalidad también que nos impone la Ciudad de México y la ley en particular, no la Ciudad de México, sino la ley, ¿no? Quiero ser muy claro en esto. Entonces, bueno, si me lo permite, señora presidenta, vamos a pasar a darle el uso de la voz al concejal Juan Carlos y después seguiría en el uso de la voz el concejal Óscar Agüero, que también la estaba pidiendo. Muy bien. Adelante, concejal Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo tampoco asistí a la mesa de trabajo de ayer y no asistí porque estaba atendiendo a unos vecinos que justamente vienen a señalar y que están viendo ahorita en video que han solicitado una verificación administrativa en Cerrada de Rancho Calichal 57 y Rancho Piomo número 56, porque ahorita me pasan el reporte de que esta construcción, esta obra ya tiene hasta otra nueva entrada. A ver, concejal Juan Carlos, yo le voy a pedir por favor que se restrinja al tema, porque estamos en una sesión extraordinaria, precisamente para discutir el tema del presupuesto. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Igual suscribo el planteamiento del concejal Otero, ya que generar acuerdos en una mesa de trabajo y hacerlos vinculantes en una sesión de consejo no es válido. Sin embargo, por economía procesal y por la premura de los tiempos, dejando en claro que esta información la pudieron haber compartido con antelación, vamos a meternos al debate del anteproyecto del presupuesto, ¿no? Dejando patente que no se cumple con esa formalidad porque hay un retraso de minutos y que este reglamento del Consejo está siendo pasado por alto. Muchas gracias. Gracias, concejal Juan Carlos. Gracias, concejal Juan Carlos.
Bien, tenemos en el uso de la voz al concejal Óscar Agüero. Adelante, concejal. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el uso de la palabra. Comentar, ahorita llevamos alrededor de 50 minutos, 52 ya de la hora pactada. Creo que estas 23 horas con 56 minutos pues ya fueron superadas, ¿no? Ya llevamos más de 24 horas de que fue la convocatoria, ya podríamos llevarlo a cabo. No sé si para la cuestión jurídica, en dado caso, pudiéramos decretar un receso de 4 minutos o 5 para estar en el exceso, para que justamente se cumplieran estas 24 horas, un minuto, justamente con este receso de 5 minutos, pues estaríamos dando la formalidad, ¿no?, de las 24 horas con el receso mismo, ¿no? Ya sea o por el tiempo que ya llevamos sin iniciar con el tema, o con un receso de 5 minutos que ya pudiéramos completar las 24 horas, un minuto, desde la convocatoria del mismo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, concejal. Quiero ser muy, muy claro en esto y también muy firme. La convocatoria se mandó a las 19 horas con 49 minutos. La sesión la iniciamos a las 19 horas con 55 minutos. Hubo quórum en ese momento y se señaló que todos los acuerdos tomados en esta sesión serían válidos. Ese es en primer término. En primer término, como ya lo comentaba hace un momento, lo que vamos a hacer ahora mismo es un acuerdo de naturaleza administrativa. Es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque lo suscribirían la mayoría, si así fuera, o bien por unanimidad. Y entonces, este acto administrativo sería válido conforme a la ley de procedimiento administrativo. Así lo señala. Dice entonces que todos aquellos actos administrativos serán válidos hasta en tanto no sea declarada su nulidad por una autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, no debemos tener ningún problema en que se pueda autorizar en este momento, en que se pueda emitir el acto administrativo y continuar con el trámite ante Ciudad de México. ¿De acuerdo? Entonces, contestando un poco a la pregunta del compañero concejal Óscar Agüero, la consideración es que no sea necesario un receso de 4 minutos, puesto que iniciamos después de la hora y estuvieron todos presentes, ¿sí? Aquí está pidiendo la palabra el concejal Francisco Otero. Adelante, concejal, sería su segunda intervención. Esta sería por alusiones personales. La primera de ellas, yo creo que se está malentendiendo, ¿no? Seguramente los compañeros que ya traen alguna línea o tienen alguna intención, no están entendiendo esta parte. Yo lo que estoy buscando es que la sesión se lleve a cabo dentro de la legalidad, justamente para que no nos la puedan tirar, ¿no? Para que tenga la formalidad. Así está marcadas en los lineamientos jurídicos, no lo inventé yo ni me lo estoy sacando de la bolsa, ¿no? Yo creo que esto bien lo pudimos haber resuelto si en el inicio de la sesión hubiéramos hecho una pausa de 5 o 10 minutos y hubiéramos reiniciado. Será una cuestión de puritita formalidad para que tuviera validez. Si está fuera de la ley, ¿no? Si la ley marca que son 24 horas y nosotros empezamos 3 minutos antes, un minuto antes, está fuera de la legalidad. Entonces, si los compañeros están de acuerdo en realizar las cosas fuera de la ley, pues adelante, ¿no? Yo por eso lo sometí al Pleno del Consejo, ¿no? Que el Pleno del Consejo lo decidiera. Yo creo que lo pudimos haber resuelto de una manera mucho más rápida si le quitáramos todas estas cuestiones que le estorban a este Consejo. No es un boicot, definitivamente es llevarlo al marco de la legalidad para que las resoluciones o los acuerdos que se tomen en esta sesión, pues tengan justamente el soporte jurídico que necesitan. A mí me gustaría pues que nos explicara, ¿no?, cuál es el papel del secretario técnico, porque pareciera más un asesor jurídico que la secretaría técnica, ¿no? Y pues aquí los que decidimos qué es lo que se acuerda o no, pues somos los integrantes del consejo, que es la presidencia y los 10 integrantes de este consejo. No, la Secretaría Técnica es una parte auxiliar en la cuestión administrativa
y pues debería de suscribirse únicamente a las funciones que la ley le determina. Sería todo, muchas gracias. Licenciado Michael, está pidiendo la palabra la concejala Daniela y después la concejala Yasmín. Gracias, presidenta. Antes de mí vi que levantó la mano el concejal Alejandro Camacho, entonces no sé si... Ah, sí, una disculpa. Estaría el concejal Alejandro Camacho, la concejala Daniela y la concejala Yasmín. Yo sí les pediría, por favor, que ya pasáramos... Esta es una sesión extraordinaria y precisamente es una sesión extraordinaria por la importancia que tiene el punto. Entonces yo les pediría que ya pasáramos entonces a la votación y que ya no se anotara nadie más en la lista. Adelante, concejal Camacho. Sí, con su venia, presidenta. Pues en el mismo sentido que usted me acaba de robar la intervención, yo le iba a solicitar exactamente eso, que ya pasáramos al siguiente punto, que diéramos salida a esto. Como dijo el concejal Agüero, llevamos pues ya un poquito más, bueno, una hora aproximadamente en este tema. Me parece que ya los otros concejales también expresaron su opinión, me parece que hay consenso, entonces no hay razón por la que no podemos llevar a cabo la obligación que tenemos como concejales y la obligación que tenemos para con el pueblo de la alcaldía Tlalpan. ¿Cuánto? Está la concejala Daniela. Gracias, presidenta. Buenas noches a todas y a todos mis compañeros concejales, a los directores y al público que nos acompaña. Pues en el mismo sentido, nada más sí señalar si podemos retomar el punto principal que era quitar el tema de las dos sesiones por la premura con la que se enviaron las mismas y meternos de lleno al tema del presupuesto, de la votación del presupuesto. Creo que ya se pudo conciliar con el tema de que expuso en su momento el concejal Otero. Entonces, pues ya podemos, considero la propuesta, pasar al otro tema, pero aprovechar para... de una vez poner el tema de sacar el tema de las actas y entrar de lleno al presupuesto. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, concejala Daniela. ¿Alguien más que desee intervenir? Es mi turno, secretario, pero voy en la misma tenor que los compañeros que me antecedieron, de ya dar avance al punto número 4, solamente hacer la aclaración que no tenemos ninguna línea, en mi caso no tengo ninguna línea, ni es falta de respeto, ¿sí? Ni nada personal contra ninguno de los concejales, simplemente que ayer tuvimos una mesa de trabajo y donde se discutió este tema. Si hay otros puntos que tratar sobre el secretario o las acciones o lo que le aqueja como secretario, pues que sea en otra reunión, no en esta. ¿Es cuánto? Gracias. Luego sigue en el turno la concejala Eva, que vi que levantó la mano por segunda ocasión. Únicamente señalar que la Secretaría Técnica, con fundamento en el artículo 15, fracción segunda del reglamento, tiene voz dentro de este consejo. No tiene voto, pero sí tiene voz. Esa cuestión, esa acción no está delimitada y, por lo tanto, no está restringida. Adelante, concejala Eva. No, decía que solo que continuáramos. Ahorita dijo que no quiere hablar. Yo solamente solicito que ya avancemos en el tema porque, bueno, ya nos tenemos una hora. Y dejémonos ya de pelearnos porque nos están viendo en las redes. Gracias. Gracias, concejala. Bien, entonces, si tienen a bien, procederíamos a la votación para que se excluyan del orden del día los puntos 2 y 3 señalados para la presente sesión extraordinaria del Consejo de Alcaldía Tlalpan. Sírvanse a manifestarlo por la afirmativa, por la negativa o su abstención, una vez que se les llame por su nombre. Doctora Patricia Elena Cebes Pastrana. A favor. Concejala María Yasmín Reséndiz Ramírez. A favor. Concejal Francisco Otero. Sí,
En abstención. Concejal José Alejandro Camacho Ventura. A favor. Concejala María de Lourdes Torres Sánchez. A favor. A favor. Gracias. Concejala Eva Asencio Teodoro. A favor. Concejal Juan Carlos Pérez Martínez. En abstención. Concejala Daniela Gisela Álvarez Camacho. A favor. Concejala Liet Castelia Miguel Jaimes. A favor. Concejal Jorge García Rodríguez. En pro. Concejal Óscar Agüero Zúñiga. A favor. Se informa la presidenta que se aprueba por 9 votos a favor y 2 en contra, que se excluya del orden del día los puntos 2 y 3 señalados para la presente sesión. Disculpe, de no fue en contra, entendí que eran abstenciones. Son abstenciones. Son abstenciones. ¿Dije en contra? Sí. Disculpe. Perdón, abstención, 2 abstenciones. ¿De acuerdo? Entonces, procederíamos a la exclusión de estos puntos del orden del día para proceder a la discusión. Y en su No. Tenemos que pasar a la aprobación del orden del día. No, tiene razón. De la nueva orden del día. O del nuevo orden del día. Sí. Bien, entonces, tomamos votación respecto del nuevo orden del día, que sería lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal, discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos, lectura, discusión y en su caso aprobación de las o los acuerdos y el cierre de la sesión. Las y los concejales que estén por la afirmativa, a favor de expresarlo. Si fuera negativa o abstención, también así lo pueden señalar. Presidenta, doctora Patricia Elena Aceves Pastrana. A favor. Concejala María Yasmín Reséndiz Ramírez. A favor. Concejal Francisco Otero. En abstención. Concejal José Alejandro Camacho Ventura. A favor. Concejala María de Lourdes Torres Sánchez. A favor. Concejala Maeva Asencio Teodoro. A favor. Concejal Juan Carlos Pérez Martínez. A favor. Concejala Daniela Gisela Álvarez Camacho. A favor. Concejala Liet Castelia Miguel Jaimes. A favor. Concejal Jorge García Rodríguez. En pro. Concejal Óscar Agüero Zúñiga. A favor. Informa la presidenta de este consejo que existen 10 votos a favor y 1 abstención para la aprobación del orden del día. Pasamos entonces al siguiente punto. Que es la discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2021 de la Alcaldía de Tlalpan. Le voy a solicitar a nuestra directora general de administración que intervenga a fin de que nos explique, nos ilustre, nos ilumine acerca de este tema. Por favor, maestra Diana, adelante. Muchas gracias, presidenta. Para comenzar, bueno, estamos haciendo referencia al oficio que nos manda la Subsecretaría de Egresos, el oficio SAF SE 717-2020, en la cual nos mandan
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Egresos, el techo presupuestario para esta alcaldía, el cual la asignación que nos mandan en el oficio trae un anexo. En el anexo podemos ver que el techo presupuestario que está asignado a esta alcaldía es de 2,505,750,402. Es importante mencionar que en este oficio también tiene ya hechos fijos en el caso de servicios personales, por un importe de 1,662,4 millones de pesos. Igual traemos ahí ya las fuentes de financiamiento, y también nos comenta este mismo oficio que hago referencia, en el que y la premura por la cual se necesita la autorización es que nos están solicitando que la autorización de este consejo sea y presentemos toda la información que nos solicitan para el día de mañana, el día 13 de noviembre del presente, en el cual nos están solicitando tanto la aprobación del consejo como los informes del presupuesto participativo y presentar todo esto a la Secretaría de Finanzas. Esa es la importancia que se tiene de aprobar el día de hoy el presupuesto. De hecho, quieren que compartamos el techo que traíamos y que platicamos el día de ayer y quieren que lo sigamos platicando con mucho gusto. Nada más necesitaría que me dieran acceso a compartir lo que habíamos platicado ayer, los cuadros básicos y las premisas básicas, o gustan que nos saltemos eso como ya lo hicimos ayer, o aprovechamos para hacer preguntas, más nuevas preguntas. Ustedes, ¿cómo gustan que hagamos esta sesión? El techo básico, el techo ese no se mueve, el techo el que nos da finanzas, nada más sí comentar, que es de 2,505,7 millones de pesos. De ese techo, como les comento, no nos podemos mover porque ya es el techo que nos está dando la Secretaría de Finanzas, ¿no? Esa es una cosa de las muy importantes que tenemos que comentar. Y una de las cosas también más importantes que tenemos que comentar, como ayer lo habíamos platicado, es que también en este mismo oficio, como premisas básicas, se nos comenta que no se tardarán ampliaciones líquidas a lo largo del 2021 para sufragar diferentes deficiencias en el presupuesto del presupuesto de los recursos. Como ayer también estuvimos en la plática, no es subsanar deficiencias porque el presupuesto nos lo está asignando ya la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces es importante hacer este planteamiento de que no habrá ampliaciones líquidas y que eso es lo que nos está comentando de inicio la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, por el lado de esto es muy importante porque este presupuesto pues, no va a haber modificación a la alza, puede haber a la baja, probable. Pero esto va a pasar a lo largo del ejercicio con el presupuesto modificado. El original no variaría con los 5.7 millones de pesos que nos están dando. Otra premisa básica e importante es de que no se van a realizar recalificaciones de recursos. Entonces hay que presupuestar, cuando nos den ya el techo, cuando nos den ya el presupuesto definitivo, hay que calendarizar muy bien los recursos porque no nos van a permitir hacer recalificaciones. Otra cosa muy importante es de que si no tenemos dinero, no podemos sumarnos a las consolidadas que se tengan a las contrataciones consolidadas del centro. Entonces es una de las cosas también importantes. Si no tenemos dinero, no habrá adhesiones a la consolidación. Entonces, esas son las premisas básicas que vienen en el oficio que nos solicitan la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México. Como habíamos comentado también, en el capítulo, en el presupuesto, este presupuesto que nos dan, el techo presupuestario de 2,505,7, tiene una baja comparación con el presupuesto modificado
y con el presupuesto original. Con respecto al presupuesto original, que fue este año en 2020, 2.769.99, hay una diferencia, hay una baja de 9.5%. Cuando hablamos en valores absolutos, estamos hablando que nos están dando 264.2 millones menos con respecto al original, o con respecto al modificado, tenemos una baja de 60 millones, lo que equivale a un 5%. Como también se les comentó el día de ayer, por capítulo de gasto, podríamos decir que el capítulo de servicios personales tiene un crecimiento, ya que el capítulo de servicios personales es fijo, como lo comentaba, que viene en el oficio, y es de 1.062.4 millones, lo que equivale a un crecimiento de 3.8 con respecto al presupuesto original, y con respecto al modificado que tenemos es de 4.8. Con respecto al capítulo 2000, tenemos un techo presupuestario de 159.4 millones, que es menor, si lo vemos con respecto al original, en 33.8%, y de 31.3% con respecto al modificado. Asimismo, el capítulo... Maestra Diana, yo sí le pediría, ¿por qué no ponemos la... si usted trae una... ¿Sí? Sí, una tablita y la va mostrando y lo va explicando, por favor. Sí, gracias. Aquí está. Lo que estamos platicando del capítulo 3000, estamos con un techo presupuestario de 478.4. Como puedan ustedes observar, con respecto al original, tenemos un déficit de 28.4%. O con respecto al modificado, tenemos 31.5%. También en el capítulo 4000, que son transferencias, subsidios y ayudas, donde vienen los programas sociales y acciones sociales, el techo presupuestario es de 262.8. Con respecto al original, también traemos un déficit, una pérdida de 2.2, o con respecto al modificado de 6.1. También en el capítulo 5000, traemos techo de 16.5 millones. Con respecto al original, que traíamos 96.4, tenemos un déficit de 82.9. Asimismo, si lo comparamos, como bien nos comentaba el día de ayer la concejala Lier, si lo comparamos con el techo modificado, este punto crece, ¿no?, a 174.4, derivado de que en el modificado hay que recordar que este año baja los 90 millones que tenemos como original por el recorte que se nos realizó en este ejercicio, derivado del artículo 23 bis de la ley de austeridad, en el cual nos hace el recorte por la pandemia, por el COVID, ¿no? Y en el capítulo 6000, el techo es de 526.2 millones de pesos, crece con respecto al original, en 11.4, 11.4, y con respecto al modificado, también tiene un crecimiento de 55.5. Esto derivado, y es explicado también, porque el año pasado, como bien se recordará, también en el recorte que nos hizo la Secretaría de Finanzas del 8% derivado del artículo del 23 bis, el presupuesto participativo no se ejerció. Entonces, lo que nos están comentando en el oficio, en el techo, es que este año tenemos que presupuestar lo que no se ejerció este año, que son 90.3 millones del presupuesto participativo, y además 87.7, que es el presupuesto participativo para el 2021. Por eso se ve un poco más grande el tema del techo del capítulo 6000, pero esto deriva de las dos, del presupuesto que se incrementa del presupuesto participativo. No es que crezca tanto el presupuesto que vamos a ejercer en obra, sino que es el presupuesto participativo de los dos años que no se ha ejercido. Es así como lo principal y lo más importante
no sé si tengan alguna duda, porque el día de ayer, bueno, tuvimos duda, tuvimos comentarios y por capítulo de gasto y por y clave presupuestaria, pero estoy a sus órdenes. Eso es así como lo principal del techo presupuestario 2021, de los 2.505.7 millones de pesos que tenemos para el año que viene. Pero bueno. Muchas gracias, maestra Diana. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Sí, concejal Agüero. Sí, muchas gracias por el uso de la palabra. Creo que ha sido un tema suficientemente discutido el día de ayer. Se estuvieron viendo los diversos temas que cada uno de los concejales tuvimos. Yo en lo personal señalé que, pues, si bien nos tenemos que tener una política de reducción de gastos, sobre todo derivado de una menor recaudación, tanto por IVA, por ISR y sobre todo en las contribuciones de la ciudad, como es el predial, como es el agua, sin duda todos tenemos que ajustarnos el gasto, y justamente ahorita las alcaldías son las que están sufriendo una reducción de presupuesto, ¿no? Por eso el día de hoy nosotros nos vemos en la penosa necesidad de reducir el gasto como alcaldía. Sin embargo, veo que hay partidas que están siendo aumentadas, justamente cuando podríamos prescindir de ellas en una situación de pandemia como la que estamos viviendo este año y que muy probablemente estemos viviendo el próximo año. Yo adelantar mi voto razonado para esta situación será en contra, derivado de que el presupuesto que nos están presentando está disminuyendo, si de por sí el reducido presupuesto para el tema de la seguridad pública. El presupuesto del año anterior justamente era mayor que el que se nos está presentando el día de hoy. Creo que en estos temas no podemos escatimar. Si bien cuando se recibió esta alcaldía los índices de criminalidad eran altos, al día de hoy hemos sido rebasados por los mismos. Ya vemos una gran cantidad de casas de seguridad. Justamente hoy salió la nota en distintos medios de casas de seguridad en la zona de Padierna. Ya los vecinos viven un constante atraco en las unidades de transporte público en nuestra alcaldía. Creo que no podemos justamente disminuir el presupuesto en el tema de la seguridad. Por eso, el presupuesto que el día de hoy se nos presenta, en el cual se reduce el presupuesto a la seguridad, yo no puedo votarlo a favor. Si hubiera una recapacitación y se otorgara al menos el mismo recurso que el año pasado, mi voto sería a favor. Mientras este presupuesto incluye una disminución, mi voto será en contra. Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, adelante, maestra Diana, por favor aclare al respecto. Concejal Oscar, ayer presentamos unas cifras y quedamos que íbamos a hacer una reestructura para comentarle a finanzas para que nos dejara hacer movimientos y para que pudiéramos manejar sus preocupaciones, y como de todas las preocupaciones de todos los concejales que tuvimos el día de ayer, sí fue el de vigilancia, y estamos esperando que nos vamos a subir el presupuesto 152 millones para el tema de vigilancia, más de lo que traíamos el día de ayer traíamos 149, uh-huh. Y estamos buscándole para ver si nos dejan subir a 152, y si fuera necesario, acuérdese que en el año podemos hacer adecuaciones presupuestarias para poder dar suficiencia a las necesidades que se necesitan, uh-huh. Se podrían hacer adecuaciones presupuestarias. Acuérdese que lo que comenté es que no se podían hacer ampliaciones líquidas, comienza finanzas, pero sí podemos hacer reclasificaciones, adecuaciones al mismo presupuesto que tenemos. Eso es todo, concejal. Muchas gracias por su contestación. En este mismo sentido, justamente es lo que comentaba. De hecho, el presupuesto que se está planeando para el 2021 es mayor que el modificado del 2020. Justamente por eso mi preocupación, porque el original de 2020 era mayor,
estamos hablando de una cifra menor a 100 millones de pesos, lo que se había autorizado, y se le redujeron alrededor de 10 millones, si no me falla el cálculo, para efectos del modificado. Entonces, es lo que me preocupa, que realmente los ajustes que se han hecho en la alcaldía han sido a la baja, no han sido a la alza. Por eso, si el día de hoy me pudiera decir que el presupuesto que se va a mandar al Congreso es mayor a 100 millones, cifra que es mayor tanto como el presupuestado del 2020 como el modificado, pues estamos en un común acuerdo que pues es un presupuesto que nos funciona en este sentido. Sin embargo, por el Excel que se nos envió el día de ayer y que estuvimos analizando, traía cifras de alrededor de 98 millones el 2020, este año 92, 94 millones, y justamente el modificado de 2020 fue de 88, menor a 90 millones, lo que se terminó modificando. Justamente por esto es mi preocupación, que ahorita nos señala que trae más de 100 millones el tema de seguridad, sin embargo, en las láminas que se nos presentaron el día de ayer, esto no superaba los 100 millones. Muchas gracias. Sí, concejal Otero, precisamente la mesa de ayer era para platicar con ustedes y hacer los ajustes. Y en el tema de seguridad, yo también estoy de acuerdo, y en la mañana se lo hice saber a la maestra Diana, porque con toda esta premura con la que se nos ha obligado a hacer el presupuesto, yo hasta el día de ayer, junto con ustedes, fue cuando ya lo vi en su totalidad. Entonces, este punto se cambia, ¿sí? Y se les hará llegar a ustedes, por supuesto, ya el presupuesto con los cambios, pero desde ahorita yo le puedo decir de que la seguridad es una prioridad. Yo desde que entré a esta alcaldía dupliqué el presupuesto para seguridad y es en la misma línea en la que nos vamos a mantener. Pues, la seguridad es una prioridad y ahí tenemos que mantener esta cantidad de dinero que la mayoría, como ustedes lo saben, se va al pago de los elementos de la policía auxiliar que nosotros tenemos, que son adicionales a los que nos manda la Ciudad de México. En la actualidad son alrededor de 400 elementos de policía que, sumados a los 1,000 que nos manda la Ciudad de México, hacen un total de 1,400. Y es un buen número. Nunca antes se había tenido este número de policía, pero aún así no son suficientes, pero bueno, el presupuesto no alcanza para más. Y con este número, entonces, vamos a continuar a fin de que la seguridad se mantenga. Y pues también procuraremos, en la medida de lo posible, pues optimizar los recursos para que se sean aún más eficientes. Yo aquí quiero mencionar con relación a la seguridad de que al momento ya contamos con el presupuesto para aumentar el número de elementos, ya invertimos en algunos otros insumos como fueron patrullas adicionales, como fueron la compra de estos radios de última generación, como fueron la compra de las dos ambulancias, la compra de las motocicletas, de las bicicletas y del equipo que necesitan los policías, a fin de que, por un lado, puedan ejercer su trabajo con todo el profesionalismo y apoyo técnico, tecnológico que se necesite, y también garantizar la seguridad de nuestros elementos de policía. Entonces, totalmente de acuerdo en este punto, y el presupuesto se cambia, ¿sí?, en este rubro. A ver, si quiere, terminamos
Concejal Aliette, si no le importa, terminamos con el concejal Agüero y luego pasamos con usted para ya no detenernos más con relación a lo que él señaló. Sí, muchas gracias. Con mi última participación, ya es la tercera. Entonces, ¿de cuánto quedaría el presupuesto para el tema de seguridad? Si bien se nos había mandado de alrededor de 90 millones en la presentación de Excel, me gustaría que constara en el acta que el presupuesto que se va a mandar al Congreso de la Ciudad de México, ¿cuál es la cifra que se va a estar mandando? Básicamente es lo que me interesa. Se mencionan 150 millones. Con estos ajustes derivados de la mesa de trabajo que se tuvo el día de ayer, pues que tuviéramos una cifra que pudiera quedar asentada en acta y decir cuánto se va a mandar a los programas de seguridad pública en global, de acuerdo a al Excel que se nos presentó el día de ayer. 152, concejal, 152 millones. Perfecto, en ese sentido, pues yo estaría a favor de que si está quedando en el acta y si en el Congreso se va a mandar un presupuesto de 152 millones, lo cual es un incremento de alrededor del 50% para seguridad, yo podría votar a favor este presupuesto. Muchas gracias. Una cosa importante, concejal, nada más, es nosotros lo mandamos, recuerde que esperemos que nos respete la Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Egresos, esperemos que nos respete lo que nosotros mandamos. Nosotros vamos darle los 152 y lo va a poder usted constatar y eso es todo. Gracias. Perfecto, si así es, si se pueden mandar los 152 millones, yo me quedo satisfecho y conforme con el trabajo que se ha hecho en esta alcaldía. Agradezco mucho sus atenciones. Gracias, concejal. Tengo en la lista a la concejala Lied y después al concejal Juan Carlos. Adelante, concejala Lied. Gracias. Era su primera intervención. Gracias. Bueno, decir que ayer había algunas dudas y que lo correcto es comparar el presupuesto modificado 2020 contra el techo 2021, porque es el presupuesto real que debe de ser ejercido este año. Y además con esta parte de la austeridad que me parece importante, yo revisando esta parte, digo, aunque hubo una reducción, me parece que es correcto esa reducción que hubo porque, por ejemplo, quitaron los viáticos en el extranjero y creo que eso es correcto en esa austeridad que se plantea, ¿no? Lo que sí me preocupa, ¿no?, es en el tema, por ejemplo, en el tema de revisar algunas partidas que están o que se nos presentaron ayer, como el tema de alimentos y bebidas para las personas, eventos culturales o deportivos, que hay un programa cultivando actividades deportivas y que a mí me parece que como están en plena pandemia, quizás se pueda agravar el tema de la pandemia, no se van a poder llevar a cabo, ¿no? Eso a mí me preocupa y que ahí está, no solamente por capítulo, sino en todas las áreas, hay este recurso que si ya lo juntamos se hace una bolsa bastante grandecita para redistribuirlo en otras necesidades realmente esenciales, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahí está planteado todavía el tema esto de los eventos culturales o deportivos y las partidas de alimentos y bebidas, y también está el asunto de, ¿qué le digo? Perdón que me hagan tantas bolas, pero es que si no lo reviso, hay un tema, por ejemplo, de espectáculos culturales en la parte de fomento económico, que me parece que eso podría reasignarse en otra necesidad. Y que aquí yo no entiendo, digo, son alrededor de techo 2 millones, ¿no? Entonces, son ese tipo de partidas que creo que no son esenciales ni prioritarias en plena pandemia y que podría recomponer el propio presupuesto, ¿no? En el tema de comunicación social, ¿no?
Para el, este año hay una asignación de 3 millones cuando en difusión y radio, ¿no? Y que creo que se debería de reconsiderar. ¿Por qué? Porque va a estar muy limitada por el primer trimestre, ¿no? Me refiero a que a partir del proceso electoral no se va a poder hacer ningún informe o difusión de acciones de gobierno, porque van a estar las elecciones, y entonces creo que eso se podría reducir al 50%, ¿no? Para reasignarlo a otras partidas que son necesarias, ¿no? En el capítulo miel viene igual que este año, solo considera el aumento salarial proyectado en las mismas partidas. Entonces ahí el problema no radica en los montos, sino a quién se contrata, creo yo. También el tema del capítulo 5000, en donde a mí me gustaría saber y qué se va a adquirir en la partida 5551, porque habla en esta partida de el tema que ya se había tratado ayer, que se iba a pedir y quisiera que se asentara en actas y todo esto va a suceder, de negociar la descentralización de esta partida con la finalidad de redistribuir los recursos a otras partidas necesarias, ¿no? Creo yo que eso es importante en ese tema, ¿no? Y en el capítulo 6000, sé que hay una partida para el tema del presupuesto participativo, pero hay una cantidad importante que me decía que eran 300 millones, ¿no? Para un presupuesto que dice ahí que es para continuación o conclusión de proyectos en proceso, así como conservación y mantenimiento de infraestructura existente. Son 300 millones que me parece que son muy, muy importantes cuando se habla de otras necesidades, como por ejemplo el asfaltado, otras necesidades que están ahí, y sin embargo 300 millones, entiendo yo, o eso es lo que me dijo la directora, que quitando lo del presupuesto participativo daba más o menos esa cantidad, y que se me hace mucho dinero para este apartado que dice trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructura existente. Y yo quisiera saber si es la continuación o conclusión de algo, ¿no? Porque... Concejala, concluyeron sus 5 minutos. Ok, hago la siguiente intervención después, gracias. Gracias. Luego teníamos a el concejal Juan Carlos. Adelante, concejal. Muchas gracias, secretario. Igual yo creo que la preocupación de todas y todos, de los vecinos, porque es el presupuesto de ellos, esta alcaldía, es justamente en el tema de seguridad. Yo sí quiero ser enfático en este sentido de si existe un compromiso y se comprometen públicamente a reasignar ese presupuesto a tres rubros principales: seguridad, protección civil y reactivación económica. Si se comprometen a reasignar esos recursos y aumentar en esos rubros, mi voto va a ir a favor para un beneficio de la ciudadanía. Porque ya lo comentó la concejala Lied, en su momento viene, por ejemplo, en la partida 5551, equipo del cómputo, y a mí lo que me llama mucho la atención es un tema de del capítulo 4000 con respecto a ayudas sociales, y vienen cantidades millonarias de ayudas sociales que no sé si ya hayan demostrado su eficacia. En este sentido, yo sí he sido claro y he dejado claro que no porque haya muchos programas y acciones sociales se va a reducir la brecha de desigualdad, se va a reducir la brecha de marginación. Yo creo que tendría que ser una planeación de cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan. Por ejemplo, prevención del delito tiene, si no mal recuerdo, 11 millones de pesos. ¿Cuál ha sido su eficacia en materia de prevención del delito, por ejemplo? Entonces, dejo asentado esto igual. Si existe el compromiso realmente de poder reasignar este presupuesto y diferentes partidas a un incremento en seguridad, a un incremento en protección civil y a un tema de reactivación económica para pequeños negocios, mi voto es a favor. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Seguiría en el uso de la voz el concejal Francisco Otero? A ver, antes yo pediría el licenciado Michael que le diéramos oportunidad a la maestra Diana Soto de ir respondiendo de manera a que con sus respuestas a lo mejor aclara algunas dudas de las participaciones siguientes. Y también, pues porque creo que hay suficientes preguntas a fin de irlas dosificando y que sea mucho más clara la exposición. ¿Sí? Sí, adelante, entonces, doctora. Sí, entonces voy a pedirle a la maestra Diana Soto que responda para que se vaya aclarando puntualmente cada duda. Perfecto. Para atender las dudas de la concejalía, le comento que en el rubro de alimentos y bebidas lo tengo que presupuestar porque ese dinero es para los ENDIS, es para atención a los niños en los ENDIS. Es correcto, estamos en COVID, pero no sé si el año que viene, en qué punto del año van a abrir, si qué tal si abren, y no tengo presupuestado los alimentos para los niños de los ENDIS. Entonces, sí lo tengo que presupuestar. Digo, o sea, si no lo llegamos a ocupar, lo podemos reasignar, sí, es correcto, nada más que sí lo tengo que presupuestar, porque no sé en qué momento termine la pandemia, ojalá que termine pronto, pero si no, sí tengo que presupuestar el dinero de los ENDIS. En el caso de los eventos culturales, vamos a hacer una reducción en ese punto, como bien comenta, reasignaremos recursos. Igual le comento también que la partida de comunicación social es una partida centralizada y se requerirá, como bien ayer platicábamos, al sector central, poder reducir esta partida y poder hacer una reasignación en las partidas importantes y necesarias para esta alcaldía. Y sí, como comentaba también, el capítulo 1000, en el aumento, hay aumento salarial. Les recuerdo que el aumento salarial que se da es solo al personal de base, que es el personal que ve la FEDS. No hay otros aumentos salariales, es el aumento directamente que negocia la FEDS con Hacienda, ¿no? Y con respecto a la descentralización del capítulo 5000, quedamos en que íbamos a hacer esa petición a la Secretaría de Finanzas para ver este año, y como le comentaba el día de ayer también, el dinero que estos 16.5 millones que planteábamos es para la compra de computadoras, software, impresoras, impresoras y multifuncionales, que como le comentaba, pues la alcaldía tiene un pequeño problema tecnológico, ¿no? Porque ya tenemos equipos obsoletos. Y con respecto al capítulo 6000, que también preguntaba sobre respecto al presupuesto participativo y de que en el programa de obras sí son obras que se están continuando o son las obras que también nos están solicitando la gente de la alcaldía, que es arreglos que se solicitan en escuelas, pavimentación, bacheos, varias cosas que están solicitando la misma gente de Tlalpan. Nada más ahí, es que lo de los alimentos y bebidas vienen por ejemplo, en asuntos jurídicos, vienen servicios en medio ambiente, vienen en diferentes, o sea, no es una partida como tal así, sino viene metido por todos lados. Entonces sí me parece esa parte como complicada, ¿no? Y en el tema de las construcciones habla de 11 inmuebles, no habla de bacheos. Bueno, también es para otros. Entonces, sí nos faltaría aclarar bien todo el tema de 6000, de las obras de 6000. Uh-huh. Exactamente. Entonces, eso a mí sí me gustaría saber qué recurso, de qué obras me están hablando, porque no es bacheo, no es pavimentación, no es mantenimiento. Son 11 inmuebles. Y a mí me parece grave que en plena pandemia se esté pensando en poner muy bonita los inmuebles cuando tenemos necesidades muy graves, ¿no? El agua, por ejemplo, el tema de los servicios médicos, que yo ayer le comentaba que también hay una reducción ahí importante,
del tema de salud. Entonces yo creo que eso no es esencial. O sea, el que tengamos un piso súper bonito en un edificio, eso pues no va a ayudar en nada a los habitantes de Tlalpan. Y lo mismo, con mucho respeto lo digo, en el tema del equipo de cómputo. Todo, o sea, la mayoría estamos trabajando virtualmente, y como para qué queremos eso. Y ustedes mismos lo han planteado, de que solamente la gente de servicios urbanos es las que están saliendo y están yendo físicamente. Entonces, yo creo que ese recurso sí debería de pasarse a temas realmente nodales de la alcaldía, como es el tema de la salud, el tema del agua, el tema de la seguridad, que ya dijeron que sí se va a hacer, pero, por ejemplo, en el tema de salud, ahí es una reducción importante. Y nosotros estamos comprando, ustedes están proyectando el tema de computadoras, y ese recurso puede ir perfectamente bien a otro espacio. Y en el tema de lo que yo le decía, de los 300 millones, son 11 inmuebles, no son bacheos. Entonces, pero tampoco nos dicen de qué inmuebles se están refiriendo. Entonces, se me hacen cosas que bien podría reasignarse ese recurso a necesidades reales, nada más. Como le comentaba, pues sí, nosotros estamos trabajando todos los días hasta altas horas de la noche, y sí, créame que yo, como le comentaba el mismo día de ayer, yo hablo por mi área, sí, yo sí necesito computadoras. ¿Por qué? Porque mi área no puede trabajar desde casa. Nosotros estamos, desde que yo llegué aquí, no he faltado ni un día, y son altas jornadas de trabajo, porque sí tenemos muchas cosas, porque tenemos que atender a toda la alcaldía. O sea, tanto todas las necesidades que nos piden los usuarios, los pagos de todo. Y nosotros sí trabajamos todo el día, y trabajamos físicamente. Entonces, gracias. Continuamos con lo que nos dijo el concejal Juan Carlos sobre el tema de seguridad. Como le comentábamos, íbamos a aumentar el presupuesto en 152 millones. También hizo el comentario sobre el tema del equipo de cómputo, es cómputo y también impresoras, porque también las impresoras que tenemos aquí en la alcaldía también ya no funcionan. Usted puede preguntar a mis compañeros, en el caso de jurídico, tiene que sacar resoluciones y tiene que imprimir cosas que las máquinas ya no nos están dando. Entonces, perdón, si no sacamos las resoluciones del jurídico, pues nos demandan, y todo es porque una impresora no sirve, y porque no tengo cómo arreglar las impresoras, y porque no tengo impresoras. Entonces, pues no podemos parar el trabajo de la alcaldía. Por a lo mejor ustedes pueden verlo como nimiedades, ¿no?, de tener una impresora, pero esa impresora es súper útil, porque las áreas tienen una sola, y en la cual pues necesitamos imprimir, porque tenemos que dar atención al público en el cursos de CESAC, sacar copias para la atención al público, ¿no? Entonces, pues sí es no, a lo mejor podemos pedir que fuera menos, pero sí es importante que se recalque que, bueno, este año en 2020 no compramos nada de equipo de cómputo ni nada. Entonces sí tenemos ya una falta, y créanme que sí necesitamos equipo, necesitamos impresoras para dar la atención al público, necesitamos dar computadoras para la atención al público, porque ese es el usuario final de todo, de nosotros, es el usuario. En cuanto a los programas sociales, ¿qué vamos a comentar? Apoyo al desarrollo. Tenemos también en los apoyos, en los programas sociales también, como usted preguntaba sobre los apoyos económicos, tenemos en varias programas sociales en los cuales se está apoyando a las pymes, que es en el apoyo al desarrollo agropecuario sustentable, que no sea pues no se tuvo una reducción. Y tenemos varios programas que están tratando de apoyar
a la economía de la de los de Tlalpan, de la gente de Tlalpan, ¿no? Y este, en los temas de protección civil, este, tenemos apoyos sociales también que estamos viendo con la con protección civil. A tus órdenes. Sí, yo nada más quería precisar con relación a los programas sociales que este año los programas sociales estuvieron enfocados y hubo una reorientación de los programas sociales porque así nos lo solicitaron desde el gobierno central y desde los órganos evaluadores, ¿sí? En este caso Evalúa y Coplade, de que los reorientáramos hacia las necesidades del COVID y que los reorientáramos a darle dinero a la gente para que pudiera comer también ante la falta de, ante los recortes que se hicieron, que todos lo sabemos, en todo el sector económico debido a la pandemia. Entonces, este dinero no es un capricho, ya de hecho, desde antes de la pandemia, nuestros programas sociales y ya estaban aprobados, ¿sí? Estos se aprobaron anteriormente a la pandemia, pero sí se nos pidió que nosotros hiciéramos este tipo de modificaciones y las acciones sociales todas encaminadas hacia el mismo tenor. Entonces, no fueron caprichos, no fueron veleidades, fueron cuestiones perfectamente programadas, perfectamente aprobadas su idoneidad por los órganos evaluadores externos a la alcaldía. Y estos apoyos, la ciudadanía realmente los valora muchísimo, los agradece muchísimo y acuden de manera muy rápida y de veras con mucho, ¿cómo decirlo?, prestancia e incluso entusiasmo, porque cualquier apoyo económico que se brinde a nuestra ciudadanía es sumamente benéfico y así nos los hacen llegar, ¿sí? Que qué bueno que se esté dando un apoyo. Recuerden que nosotros tenemos una alta tasa de pobreza dentro de la alcaldía y con el tema COVID yo no sé a cuánto habrá subido esa tasa de pobreza. Nosotros no somos una alcaldía de gente rica, no, no lo somos. Nosotros tenemos, desgraciadamente, una buena parte de la población que necesita de veras de estos apoyos. Y bueno, pero sobre todo, yo quiero aquí recalcar que todos estos programas sociales se presentan con antelación, son evaluados por órganos externos muy serios y son aprobados para su ejercicio por estos mismos órganos. Así que nada más eso es lo que quiero recordar y recalcar para que no vaya a quedar la idea, sobre todo ante el público que nos está escuchando, de que sobre las rodillas nosotros nos estamos inventando las acciones o los programas sociales. Por otro lado, sí quiero mencionar que yo voy a tener la presentación el día 18 ante el Congreso de la Ciudad de México. Y ahí yo puedo solicitar respetuosamente en el Congreso que haga un incremento al presupuesto de la alcaldía que permita consolidar precisamente el programa provisional de gobierno en tiempos de COVID. Y lo puedo presentar como presidenta de este consejo y decir que fue una solicitud del Consejo mismo la conveniencia de que se dé un aumento al presupuesto. Miren ustedes, aquí la cuestión es
que si llega a haber cualquier contingencia fuerte y con un presupuesto inferior, como ya lo vimos, al de 2020 e incluso inferior al presupuesto recortado de 2020, es que si llega a haber alguna contingencia fuerte, pues nosotros estamos recortados de presupuesto. Yo espero que no lo haya, de veras. Espero que no lo haya. Pero todo el presupuesto que estamos armando es tratando de ser cautelosos y tratando de que este presupuesto lo ejerzamos con la mayor eficiencia. Ahorita no hay espacio para lujos. Alguien decía los viáticos al extranjero. Y bueno, perdón, yo jamás he utilizado un viático de nada durante los 2 años y que yo sepa, de gente de mi oficina o no sé, yo no tengo noticia que alguien haya utilizado un viático para el extranjero, ¿sí? Yo al menos, pues, yo quisiera al menos tener vacaciones para poder yo viajar, ¿no? Ya no digo que, yo no digo de por parte de la alcaldía, sino simplemente poder de manera personal viajar, ya no digamos al extranjero, sino al interior de la República. No son tiempos de ir de viaje a ningún lado. Digo, qué bueno que algunas gentes lo puedan hacer. En el caso mío, pues no, es imposible. Hay que estar todos los días aquí en esta alcaldía para precisamente darle confianza a toda la ciudadanía de que nosotros estamos trabajando y atendiendo cualquier cuestión que se venga. ¿Sí? Quiero señalar con relación a esto de las contingencias que llegan a suceder. Este año tuvimos varias contingencias y varias de nuestras acciones sociales están precisamente encaminadas a apoyar a la ciudadanía que tuvo la pérdida de todos los enseres del interior de sus viviendas. Bueno, porque entendemos de que tenemos que darle una ayuda a estas personas porque de por sí ya la están pasando muy mal y luego pierden su patrimonio, pues entonces hay que apoyarlos con lo que podamos, ¿no? No, ojalá pudiéramos dar más, pero con lo que podamos, pues sí, sí lo hacemos. Con relación a las actividades deportivas, y esto es muy importante porque está en el eje 3, que es desarrollo social incluyente con igualdad de oportunidades. Entonces sí va a haber una reducción en estos rubros, pero también debemos de tomar en cuenta que parte de las actividades culturales son muy importantes, así sean por vía electrónica. Eso es muy importante que nosotros tengamos esta presencia porque está muy ligado al tema de mantener la paz, la cultura de la paz en la alcaldía, y no podemos por ningún motivo tampoco disminuir así drásticamente las actividades culturales, ¿no? Eso no puede ser. El arte tiene que estar presente, el arte es una necesidad, el arte es algo consustancial al ser humano que la alcaldía contempla la realización de estas actividades. Y bueno, sí, entendemos y sí lo vamos a hacer, una reducción por el tema del COVID. En cuanto a las obras, es importante destacar que nosotros le hemos dedicado una parte muy importante del presupuesto y lo seguiremos haciendo al tema de la reparación de las escuelas. Reparación y en su caso, en muchas de ellas, construcción. No solamente pintura, no solamente una manita de gato, no. Le estamos entrando en serio a las escuelas. En algunas estamos construyendo. En este año
salones, lo que nos solicitan como escaleras, por ejemplo, que es, ustedes lo saben, es fundamental que en caso de un sismo las escuelas cuenten con las escaleras suficientes para que los niños puedan bajar. También en nuestras escuelas, las criaturas pues salen al recreo al rayo del sol porque no hay una techumbre. Hemos dedicado una buena cantidad de dinero precisamente a cambiar la infraestructura de las escuelas para que cuando los niños regresen a clase, pues ahí va a estar la infraestructura ya esperándolos. Esperemos que la SEP también haga un programa en el que los niños puedan volver a las escuelas y recibir sus clases de alguna manera o por turnos o no sé, pero que las escuelas que ahorita están cerradas pudieran también ser lugares donde los niños puedan acudir a tomar sus clases. Pero bueno, esto lo decide la SEP en su momento, pues no, ahorita no, por supuesto. Ya sabemos que están subiendo los contagios en todo el mundo, no solamente aquí, y que nosotros tenemos que ser muy precavidos con el asunto. Y tengo que mencionar también que nuestros edificios atienden los servicios de la ciudadanía, atienden cuestiones de seguridad y también de funcionalidad. Y esto es lo que se... Ojalá y pudiéramos reparar y darle mantenimiento a todos nuestros edificios para que quedaran, pues no bonitos, pero sí al 100. Ojalá. Eso no lo podemos hacer. Y en el programa de las escuelas, este programa sí va a continuar porque es fundamental el que nosotros mantengamos la infraestructura educativa que tenemos, porque tenemos escuelas muy, muy, pero muy viejitas que es necesario ponerlas dignas para que los niños también pues puedan tener espacios bonitos y igualmente dignos, ¿sí?, para tomar sus clases. Y quiero decirlo que esto se agradece mucho por parte de las sociedades de padres de familia el que estemos haciendo estas reparaciones. Bueno, yo no quiero expandirme más y le dejo la palabra a la licenciada, a la maestra Diana Soto. ¿Sí? Adelante, por favor. Sí, concejal, a sus órdenes. Concejal Jorge, Juan Carlos, porque estábamos en las respuestas a... Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, creo que ya está detallado. A mí me gustaría que, como lo han mencionado algunos de mis compañeros y compañeras, se detallara qué obras son las que se van a realizar y en dónde, porque si es un capítulo que es el más sustancioso económicamente, tiene muchísimos millones de pesos ahí. Y retomando las palabras que dijo la presidenta del consejo y alcaldesa sobre la construcción de arcotechos, hay un oficio que yo elegí desde hace como 2 años, año y medio, en donde justamente en la Escuela Arabia Saudita se tenía la petición de que se construyera un arcotecho. Ojalá se pudiera también contemplar dentro de los proyectos que tiene con este tema la restauración de las escuelas. Y por último, solamente comentarles que si se llega al compromiso público de que así será y se darán las condiciones para que se pueda reasignar el presupuesto, sigo en la misma línea de que mi voto será a favor. Muchas gracias. Ya anoté sobre la escuela Arabia Saudita, ¿verdad? Anoté ya su petición, concejal. Muchas gracias. También tenemos en el uso de la voz al concejal Francisco Otero y después a la concejala Daniela. Adelante, concejal Francisco. Luego va la concejala Lourdes. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente saludarlos. Voy a tratar de ser lo más breve posible en mi intervención. Pues yo creo que este ejercicio que estamos llevando a cabo el día de hoy va a ser bastante productivo respecto a la
a las atribuciones que nos corresponden y al ejercicio democrático de este consejo. Yo creo que estamos todos hoy en la misma línea de estar a favor del beneficio ciudadano, que pues implica que poner en el centro de las prioridades a las y los habitantes de esta alcaldía. Yo creo que es el punto medular, es el punto más importante en el que debemos de trazar nuestro trabajo. Sin duda hay cuestiones que son prioritarias, que son ineludibles, la cuestión de los servicios, la cuestión de la salud, la cuestión del impulso económico, ¿no? En estos tiempos tan aciagos que vive nuestra población de Tlalpan, ¿no? El más del 60% de los habitantes de esta alcaldía pues viven del comercio informal o de las pymes, y pues es muy importante, ¿no?, que haya un soporte económico que ayuden a que estas actividades no se colapsen y por tanto la población no se vea afectada en su economía personal. La cuestión de la seguridad, el bienestar social, el gobierno, hablando del gobierno como la cuestión de una gobernabilidad con armonía, independientemente de las acciones que tenga que realizar en el rubro de jurídico y gobierno esta alcaldía. Yo creo que lo que hay que ponderar es justamente en una gobernabilidad con armonía entre los actores de las áreas que componen este ente jurídico administrativo y los ciudadanos. Y pues yo estaría en la dinámica de estar votando a favor este techo presupuestal para que sea enviado al Congreso de la Ciudad de México, siempre y cuando se pueda hacer el compromiso por parte de la presidencia de este consejo de que se invite al pleno del mismo a participar en el proceso de la conformación de la distribución presupuestal por parte de las áreas administrativas y en la designación de los recursos por capítulo y partidas. Yo creo que eso sería muy importante. Yo creo que sería pues un acto de buena voluntad de ambas partes para que podamos avanzar justamente, ¿no?, en esta parte de que nos corresponde a nosotros como representantes ciudadanos para hacer llegar la voz de todos los habitantes de la alcaldía en la toma de las decisiones que son neurálgicas para la implementación del recurso de este próximo año. Yo creo que sería muy, muy, muy loable el que se pudiera tomar en consideración a este consejo y poder impulsar entre todos el que el presupuesto se asigne de una manera mucho más pensada, mucho más elaborada en beneficio de todas y todos los tlalpenses. Esa sería mi intervención y agradecerles a todos su atención. Muchas gracias. Gracias, concejal. Seguiría el uso de la palabra la concejala Daniela, pero no sé si gusta hacer antes el uso de la voz la directora general de administración. Ok, entonces vamos adelante, concejala Daniela. Muchas gracias, secretario. Pues gracias. Celebro el tema del incremento que se hizo a seguridad. La verdad es que sí, es un tema que hemos estado tratando de impulsar mucho por lo que ha estado aconteciendo en la alcaldía. Celebro Concejala, está cortando ahí su transmisión. Se ha traído a la mesa el incremento de 11 obras. Yo revisé y yo encontré que son 29 obras las que tenemos como edificación no habitacional. Entonces sí me gustaría que se aclarara, ¿no?, en qué, cuáles son esas obras y a dónde se va a ir ese recurso, porque pues sí es parte fundamental lo que se está destinando a obras y qué se estaría destinando a otras obras que no se ven y que por lo mismo que no se ven a veces no le hacen tanto caso. Por ejemplo, el drenaje.
en la parte de en la parte de la del Brujas, en la calle de Brujas, el drenaje por la proliferación de las de los habitantes ya es insuficiente. Entonces, yo celebro que haya presupuesto en obras, pero ¿en qué se va a destinar? ¿No? Por otra parte, pues aquí también el presupuesto para reforestación es el doble, bueno, de lo que nos entregaron ayer, para seguridad. Sin embargo, a veces Servicios Generales no cuenta con las herramientas para llevar a cabo estas actividades. Sí me gustaría ver si se pudiera fortalecer un poco más a estas áreas que, pues, que son áreas de primera línea, ¿no? Son áreas que están atendiendo al público y que desgraciadamente no siempre carecen de algo, ¿no? No tenemos la sierra, no tenemos la herramienta. Ver cómo se les puede fortalecer. Bueno, en el tema de la cultura, yo estoy completamente de acuerdo con usted de que es súper importante, pero pues en el tema del deporte, ¿cómo lo estaríamos llevando a cabo? Porque sí se destina también un monto importante para eso. Y una duda respecto a las reducciones que se están llevando en los programas sociales. Decía, en algunos programas, ayudas sociales a personas y hogares de escasos recursos, se está reduciendo el presupuesto. Bueno, a ver cuál es la razón. Y el del tema de las computadoras, si bien es cierto que no se adquirieron, lo que nos habían comentado en su momento es que se iban a arrendar por un tema de leasing, porque le salía más económico y aparte, pues eso justamente también traía consigo la ventaja de que pues tenías personas que te iban a reparar todo de manera inmediata o te lo sustituían y que por lo mismo era pues muchísimo más funcionable, ¿no? Entonces yo creo que también a eso se refería la compañera que me antecedió en el uso de la palabra. Y la misma duda que ella también en su momento señaló, ¿no? Vi en varios capítulos el tema de utensilios para el servicio de la alimentación, productos alimenticios y bebidas para personas. Ya aclaró en su oportunidad que es por el tema en algunos del CENDI, pero en los otros, ¿cuál es la razón? Me gustaría saber eso y pues insistir, ¿no? En el tema de que si vamos a obras está muy fortalecido, está perfecto, pero ¿cuáles son esas obras, ¿no? Si ya vamos a empezar a meterle drenaje a todas las colonias, ¿no? A esas obras que tal vez no son majestuosas y que por lo mismo, pues muchas veces no las volteamos a ver. Y también fortalecer el tema de servicios urbanos, porque insisto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de balizamiento ni siquiera tienen pintura ahorita ya, ¿no? Entonces, pues ver la manera en que podamos fortalecer estas áreas que no han descansado y que siguen al frente de la alcaldía. Es todo, presidenta, y evidentemente, tomando el tema de reactivación económica, de seguridad, y que nos pudieran aclarar este tema de las 29 obras que están señaladas en el documento que nos hicieron favor de enviar ayer, si no nos pudieran aclarar, pues mi voto sería a favor del proyecto. Gracias, Juan. Muchas gracias, concejala Daniela. No sé si la directora general de administración quisiera responder las preguntas o podemos pasar con la siguiente intervención. Fíjate, Daniela, que como bien comentas, en edificaciones de no habitacionales, así se llama la partida presupuestaria. Nosotros tenemos que presupuestar de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, que es el clasificador por objeto del gasto que hace la Ciudad de México, y a lo mejor, como bien dices, pues no aclara mucho qué es, ¿no? Pero esa es la partida y eso es como viene en el clasificador por objeto del gasto. Entonces, con eso vemos el tema de edificaciones no habitacionales, ¿no? Así se llama la partida. En el caso de los CENDIs, que también comentabas, de los utensilios y de la comida, de hecho hay una recomendación que por eso está de Protección Civil sobre los utensilios, porque cerrar su... Entonces,
estos utensilios, es una recomendación que nos están haciendo, porque ya son viejitos y se tienen que comprar para los cenis para que se le dé un buen, pues donde se produce, donde se hacen los alimentos de los niños, ¿no? Entonces, y también es importante comentar que, como bien dices, a lo mejor si los cenis están cerrados, y si podemos hacer unas adecuaciones presupuestarias para ocupar este dinero, pues lo ocuparemos en otras cosas y en otras cosas prioritarias. Pero como les comentaba a la concejala Lier, y que en su momento preguntó, pues tenemos que presupuestar, independientemente de que sean cerrados o no, yo tengo que presupuestar el hecho de que qué tal si abren y no tengo el dinero para darle de comer a los niños y darles utensilios a los niños, ¿no? Entonces, si abrimos, pues sí tenemos que tener el presupuesto, porque imagínate, abrimos y me llevé el dinero y no tenemos, ¿qué hacemos, no? O sea, sí hay que presupuestar, y como te digo, de que se pueden hacer adecuaciones presupuestarias, las podemos hacer, las adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Ese no era un problema, ¿no? En el tema de que estás preguntando sobre las reforestaciones, en las reforestaciones tenemos tres programas sociales que se están integrando para sacar el tema de reforestaciones, ¿no? Y y deporte, pues, ¿qué más puedo decir de deporte? Son los centros deportivos y también tengo que presupuestar, independientemente de que si no se abren o no, tengo que presupuestar, y como te comento, tendremos que hacer adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio en el dado caso de que no de que no abran, pero de que si tenemos que presupuestar, tenemos que presupuestar. Gracias. Entiendo perfectamente que así se llama la partida presupuestal. Lo que no me queda, y sé que incluso dentro de esa partida presupuestal están contempladas las escuelas, pero también están contempladas las oficinas, las subdelegaciones. Lo que yo quisiera saber es, de esas obras y de esa cantidad de dinero, ¿cuánto va destinado a qué? Porque justamente ahí es donde hablamos tal vez de responsabilidad social. Si todo se va para escuelas, pues bueno, ¿no? También podríamos ponderar ahí un poco, pero si se va para escuelas y también para oficinas y también para embellecer, eso es, pues creo que ahorita sí hay prioridades, pero por eso me gustaría, o sea, mi duda es muy específica. Sé que así se llama la partida presupuestal, sé que la partida presupuestal abarca, ¿no?, diferentes cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? Esa era mi pregunta como muy específica. Sí, gracias. Mira, aquí maestra Diana, le voy a pedir posteriormente a la arquitecta Carol que aclare sobre las obras, ¿sí? Nada más, esa era la acotación que está conectada, ¿sí? Gracias. Buenas noches. No, pero un momento, que termine la maestra Diana y después ya se da este informe, por favor. Sí, doctor. Sí, nada más es una cosa rápida. Dentro de los programas presupuestarios, como es el E-124, que yo creo que ahorita va a abundar esta Carol, tenemos la descripción del programa presupuestario, vamos a gastar también dinero de esos 300 millones que, como bien decía Lier, de esos 300 millones que tenemos para obras, traemos mantenimientos y rehabilitaciones para mejoramiento de la vía pública en las colonias de la demarcación. Traemos también 92 millones de esos 300 de obra, 92 millones para garantizar el derecho al agua, de hecho, y disminuir la explotación, de hecho son aguas potables. Pero cedo la palabra a Carol, que ella es la que trae todos los proyectos y que nos puede ampliar más el tema. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Una disculpa, estoy con muy poca pila saliendo ahorita de un recorrido, pero voy a ser breve. Con relación a lo que hemos venido escuchando en el de los concejales y con toda la atención al respecto, yo quisiera aclarar que, dando respuesta a lo que comentan algunos concejales, la obligación que tenemos por parte de obras para dignificar o remodelar
o intervenir algún inmueble de nuestro POA, que es el presupuesto de obras anual que generamos cada año, que tiene un proceso interno de realizarse, se fundamenta en peticiones ciudadanas, se fundamenta en peticiones de la propia, de las propias áreas de operación y también en las propias necesidades de riesgo que la Dirección General de Obras realiza al día de todo lo que vamos explorando en territorio y lo que vamos revisando a partir de las irregularidades que se detectan en el buen funcionamiento de algunos inmuebles. Quiero aclarar que estas decisiones no son decisiones arbitrarias, no son decisiones para hermosear los inmuebles, los espacios públicos o alguna otra intervención. Son intervenciones que se hacen en fundamento a un proyecto con base en una necesidad de solicitud, la mayor parte de ellas, y que tienen que ver con la propia seguridad de los inmuebles para que albergan a las personas, ya sea los trabajadores de la propia alcaldía o también de los servicios que la alcaldía presta a la ciudadanía. Y en este proyecto que nosotros generamos para subsanar muchas de estas situaciones de operación en los inmuebles, tratamos evidentemente de que los mismos sean, estos trabajos sean de lo mejor posible. Y también intervenimos en proyecto tratando de obtener el mejor resultado con el poco recurso que en muchas ocasiones tenemos. Entonces, si quedan hermoseados los edificios o quedan dignificados, es una consecuencia de del trabajo que se realiza, pero la sustancia de la intervención va en función mucho más allá de la parte externa o la parte de imagen que pueda dar el edificio. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque sí es muy importante que se conozca que la labor de la selección de los proyectos va en función de este criterio. En segunda instancia, quiero comentar también que la partida o la apertura de este presupuesto o esta aprobación que ustedes el día de hoy, como comentaba la doctora Cévez, están pues obligados a realizar en el sentido de la aprobación de este techo. Estos presupuestos, el proceso es muy dinámico. Nosotros todavía tenemos que realizar una serie de evaluaciones de certeza técnica, jurídica. Lo que se presentan son propuestas y a partir de la autorización de estas propuestas, nosotros ya nos abocamos a seleccionar algunas de estas propuestas, las más que se pueden intervenir para desarrollarles el proyecto, para ver toda la parte estructural, de instalaciones, todo lo que implica la intervención de cualquier inmueble. Entonces, el proceso es tan dinámico que en algunas circunstancias, mucho nos pasa desgraciadamente en las certezas sociales, a veces los propios vecinos o algún comité solicita la obra, llevan mucho tiempo haciéndolo y de repente cuando ya estamos incluso a punto de iniciar o durante la ejecución de los trabajos, algunos otros vecinos se presentan, no hay condiciones y todo el trabajo realizado durante más de un año a veces se tiene que cancelar. Lo menciono como un ejemplo solamente. Entonces, el tipo de obras que nosotros ejecutamos son muy diversas y siempre ponderamos los proyectos que nos solicitan la propia ciudadanía, las áreas operativas, en función de la importancia del riesgo y hacemos una semaforización. Comento que siempre este listado de solicitudes es mucho más amplio de lo que desgraciadamente el presupuesto nos permite realizar. Es mucho el trabajo que realizamos en la Dirección de Obras durante mucho tiempo, durante muchos meses,
para que logremos tener un proyecto, ya sea un ejecutivo o incluso un proyecto de desarrollo en función de la parte urbana, que también intervenimos, para que podamos realizar estas obras. Entonces, respondiendo a la inquietud de algunos de los compañeros concejales, esta selección de proyectos, aún cuando ahorita se conforma un techo presupuestal para asignar esta partida de salida de proyectos necesarios o urgentes o muy importantes para la operación de la propia alcaldía, se determina o se termina de seleccionar una vez que ya están asignadas las suficiencias presupuestales y todavía no estamos en ese momento, hasta donde entiendo, maestra Soto. Todavía también nosotros estamos esperando las autorizaciones correspondientes, como lo comentó la maestra, para arrancarnos a trabajar en estos proyectos y poder cumplir con la normatividad interna y de la Ciudad de México que nos determina la realización de las obras. Por último, construir es muy difícil, planear es mucho más difícil todavía. Entonces, tratamos de que los recursos se destinen de la mejor manera, pero siempre lo digo, a proyectos avalados y solicitados por la ciudadanía, por las áreas operativas, y que se ponderan en función de la urgencia y de la necesidad de seguridad, sobre todo de los inmuebles, así como de su operación. Gracias. Si me desconecto, estoy a punto de perder totalmente la batería. Y aquí el vehículo donde estoy no tiene para cargar, pero trataré de acercarme a algún punto en el que pueda conectarme para reintegrarme a la sesión. Muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, conéctate, doctor, inmediatamente, ¿sí? Busca en dónde, sí, conéctate. Gracias. Sigue en el uso de la voz la concejala María de Lourdes Torres Sánchez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Me ha estado botando mucho la plataforma y no he podido escuchar todas las intervenciones bien. Pero quiero decir que el día de ayer nos reunimos y el día de analizamos partida por partida y cada uno de los capítulos de este proyecto. Y se hicieron observaciones y ya el día de hoy estoy viendo que están siendo consideradas por parte de la licenciada y maestra Diana Soto. Una de ellas en la que creo que todos coincidimos, pues fue el asunto precisamente de la seguridad y la vigilancia, muy necesaria para toda nuestra alcaldía. Y es uno de los presupuestos que se modificaron, una de las partidas. Pero es necesario que la ciudadanía sepa que hay muchas partidas presupuestales que son centralizadas, que no podemos modificar, que las autoriza de esa manera el gobierno central y esas no se pueden modificar. Sí se comentó el día de ayer muchas de las preguntas que hoy realizaron nuestros compañeros, pues son las que hicieron ayer y ya se les habían contestado con relación a cómo podíamos hacer algún tipo de modificación. Concluimos, pues, finalmente de que todos los capítulos son afectados, con excepción del capítulo 1000, que son los salarios. Ese capítulo se respeta como está, pero los demás, en todos tenemos afectación. Concluimos también que de alguna manera el gobierno central nos había hecho llegar que iba a haber una reducción precisamente por todo el asunto de la pandemia, no para Tlalpan, sino para todas las alcaldías. Aquí la reducción llega hasta 9.5%. Y yo el día de ayer les proponía que hiciéramos pues un documentito para un oficio para dirigirnos al gobierno central y decirle que Tlalpan tiene muchas necesidades y que se hiciera un esfuerzo porque nos aumentaran ese presupuesto para Tlalpan y desde luego para atender
todos esos aspectos que hoy están mencionando mis compañeros y que son muy necesarios porque lo solicita la ciudadanía. En función de ello es que hoy reitero esta propuesta para que podamos, con todo respeto, dirigirnos al gobierno central y decirle que se haga ese esfuerzo. Sí sabemos que estamos en un momento muy difícil, estamos conscientes pues de que la situación de la pandemia nos orilla a tomar decisiones de este tipo. Sin embargo, pues también estar conscientes en la cantidad de población que tiene nuestra alcaldía, sí, que es mucha. No es lo mismo una alcaldía que tiene 400,000 o 500,000 habitantes a 700,000. Entonces, es muy importante que podamos hacer ese, desde luego, pero en el sentido de que se elevar un poquito este para Tlalpan y que conozca la ciudadanía que estamos haciendo el mejor esfuerzo, que quede lo mejor distribuido posible, toda la transparencia también posible. Hace unos días apenas se dio también a conocer los resultados, la evaluación financiera, y esta alcaldía salió bien a pesar de mucha ruido mediático, alguna denuncia por la compra de los vehículos, inclusive creo que por la compra de las computadoras, de algunas que no se hizo, y el asunto es que a pesar de este ruido mediático, Tlalpan salió bien. Y si entregamos buenas ventas, yo creo que se puede solicitar que como alcaldía se considere que la población aquí merece un esfuerzo por parte de finanzas del gobierno central, por parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que desde aquí le mando un saludo y le hago la petición también. Necesitamos mayor presupuesto para Tlalpan. Ojalá lo pueda considerar. Y en ese aspecto, yo se lo reitero acá a mis compañeros, esa fue mi propuesta, que hagamos esa solicitud, que veamos la posibilidad de seguir aquí otorgando la atención que se está dando a todos los que están en algún programa social. Tenemos 23 programas sociales en Tlalpan y va directo a ellos. Ese recurso no pasa por ningún otro lado y está respetándose todo el recurso que es en programas sociales. Somos la alcaldía que tiene más programas sociales, es decir, la alcaldía que dirigimos un recurso directamente a la población. Esos son recursos directos a la población y se les va a asegurar ese recurso. Por todos los salarios, que desde luego nosotros también hemos dado porque todos mantengamos el trabajo también. Muchas gracias. Gracias, concejala. Después tengo a la concejala Lied. Sería su tercera intervención, concejala. Sí, muchas gracias. Bueno, primero ir aclarando, cuando yo hablo de viáticos en el extranjero era del original, del 2020, y que por estas medidas de austeridad los quitaron, no que ahorita estén, y que por eso creo que fue buena esta parte de estas medidas de austeridad, porque estaba considerado en el original del 2020, no estoy diciendo de ahorita. Coincido con la alcaldesa y con la presidenta de este consejo en el sentido de que hay que apostarle a todas las necesidades de la gente, y por eso mismo me salta nuevamente el tema de las actividades, cultivando actividades deportivas. Dicen que hay que presupuestarlo, sí, pero así como se ve la situación, o sea, ni siquiera el gobierno de federal está viendo la posibilidad de regresar, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría más que se comprometiera en ir quitando
tanto lo de comunicación como la parte que habíamos dicho de que hice mención anteriormente, para irla reasignando precisamente a que llegue a la gente que tiene una situación bastante complicada económicamente, ¿no? La otra parte es que ahorita nos decían que no son chuladas o enchuladas o embellecer edificios. Lo que estamos pidiendo es que nos digan y nos aclaren la lista de estas edificaciones para saber de qué estamos hablando, no que nos explicaran cuál es la forma en que se decide. Puede hacerse esa parte, claro está, y eso ejemplificaría muy bien, pero no se ha contestado qué de esas 22, cuáles son y a qué se refiere. O sea, no se han explicado, no hay una explicación ahí. Y eso a mí sí me parece que tendríamos que saberlo para poder saber y reasignar o no un gasto ahí, ¿no? El otro tema rápidamente es que sí se compromete la alcaldía a que el consejo como en pleno se pudiera vincular para el proceso de estas reasignaciones y cómo queda, porque una petición que ya se ha hecho mucho es la seguridad, y yo lo celebro, estuve en esa parte en donde pedimos lo de la seguridad, pero también está la parte de salud, también está la parte específicamente, y coincido con la presidenta, en el tema de las ayudas a la gente, ¿no? Y también a mí me gustaría nada más en la promoción integral de los cumplimientos de los derechos humanos que se de niñas y mujeres, creo que ese es uno de los rubros que menor presupuesto presenta, siendo uno de los ejes principales de esta alcaldía, que se verificara o que se aumentara un poco el presupuesto, dado el número de la gravedad de violencia de género presentado en los últimos años, y que en este de enero para acá llevamos 9 o 10 feminicidios, ¿no? Entonces, es eso. Contestar un poco el tema de que no fue un asunto mediático. Digo, hay dos directores separados de su cargo y no fue mediático, hay una investigación, o sea, no se diga que hay una cuestión ahí, que alguien hizo un complot, no hubo ningún complot. El caso es de que salió a la luz pública y existe una investigación y ahí se separaron directores. Entonces, digo, no sé si la concejal lo sepa, pero no son especulaciones. Y precisamente queremos ese compromiso de que en el Consejo se transparenten las cosas, porque el año pasado no fue el mismo método que ahora estamos llevando, y que ahora nos al menos a mí, yo celebro que nos hayan entregado esto, porque nos abre el panorama de saber cómo está cada partida y cómo se puede asignar el presupuesto, ¿no? Pero a mí sí me preocupa el tema de presente, de si va a haber públicamente este compromiso de que el Consejo esté involucrado en esta parte de verificar que se hayan reasignado o no las partidas. Eso es cuanto. Gracias. Gracias, concejala. No sé si guste la directora general de Administración dar respuesta a estos últimos planteamientos. Adelante, directora, gracias. Luego sigue en el orden de la palabra la concejala Yasmín. La concejala Maeva está pidiendo también. También. Gracias. Adelante, directora. Para hacer ya, como bien dice, vamos a ser más precisos. Aquí tenemos las fichas técnicas que tenemos para los proyectos de inversión. Aclaro que esos son los 300 millones que traemos y ahí vamos. Entonces, traemos dinero para mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias. ¿De qué estamos hablando? Realización de trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. ¿En dónde? En San Andrés Opilejo, San Andrés Totoltepec, Magdalena Tepetlacalco, Héroes de Padierna, Chimalcoyoc, Miguel Hidalgo. Ese es uno de los proyectos que se traemos. Traemos también conservación y rehabilitación de banquetas. ¿Banquetas en dónde? Estamos viendo en las colonias de Isidro Favela, San Miguel Totoltepec, Tlalpan Centro, Miguel Hidalgo. Ese es uno de los proyectos. Traemos proyectos de construcción en vialidades secundarias. ¿En dónde? Estamos hablando del pueblo de San Andrés Totoltepec.
Estamos hablando también de ampliaciones y construcción y ampliación de banquetas. Se van a llevar en Topilejo, en el pueblo de Topilejo. Se va a llevar también la colocación de luminarias, la colocación de 50 luminarias en las colonias del pueblo de San Andrés, Ajusco. San Miguel Ajusco. También conservación y rehabilitación de espacios públicos, en el cual tenemos aquí la conservación y rehabilitación de 7 espacios públicos. Se tiene que definir. Las demarcaciones, el mantenimiento en Arcos, en Chimalcoyoc, en el pueblo de Magdalena Tepetlacalco. También en las colonias de San Miguel, de la colonia de Pedregal de San Nicolás. Asimismo, se va a llevar en la colonia Comunero de Santa Úrsula. ¿Y qué se va a llevar a cabo en estas rehabilitaciones de 7 espacios públicos? La cimentación, nivelación del terreno, armado y colocación de estructuras metálicas, colocación de arcos, trabajo de albañilería, herrería, pintura, exteriores, trabajos de carpetado, adecuaciones varias. Y también estamos contemplando conservación y rehabilitación de espacios deportivos. ¿Qué estamos hablando? Conservación y rehabilitación de 8 deportivos, de espacios deportivos. Ahorita antes que me olvide, en espacios deportivos, consejera, usted puede checar las gacetas de la Ciudad de México, en las cuales ya se tiene que abrir, ya nos da el permiso la jefa de gobierno, Sheinbaum, en la cual ya podemos abrir espacios deportivos siempre y cuando sean al aire libre. Entonces, sí, ya tenemos, en el caso de los deportivos, sí ya se pueden abrir. ¿Ok? Entonces, seguimos entonces con espacios deportivos en donde Hueyatlán se forma, en el pueblo de San Miguel Topilejo, en el campo Xochitl, en Parres de Guarda, en San Andrés Otoltepec, en San Nicolás Tolentino, Benito Juárez, en Morelos, en Guayacalles y en Zapata. En esos que se va a hacer es una rehabilitación y un campo, rehabilitación de canchas, es para la modernización de los deportivos, construcciones de baños, canales de capacitación de agua pluvial, varias cosas más, construcciones y adecuaciones de espacios deportivos, construcciones y adecuaciones de 4 espacios deportivos, ¿en dónde? En la colonia Paraje de Corral, que está chiquita la letra, San Nicolás Tolentino, en Prados de Cuapa, tercera sección, en Deportivos, Deportivo, Baños en Deportivo Santísima Trinidad. Ahí que se va a hacer trabajo de rehabilitación, excavación, relleno, cimentación, estructuras, albañilería, varias cosas. Vamos a también a construir planteles educativos, como había dicho la doctora. Encontramos 16 planteles educativos de nivel básico, jardines de niños, uno que es Izcalli, Año de la República Federal, Ana María Navarro Becerras, Año Internacional del Niño, Cantunín, Tizimín, primarias, ¿qué se va a hacer ahí? Trabajo de preliminares, de excavación, relleno, cimentación, estructura, albañilería, terracería para los habitantes, para rehabilitar baños, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, entre los principales. También se van a llevar, ¿qué se van a llevar? Mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos de nivel básico. Cuando estamos hablando de esto, son 40 escuelas, jardines de niños, primarias y secundarias, y con mucho gusto, si quieren, hacemos de qué se tratan estos, en dónde van a estar, que van a estar en Rosario de Tlalpan, en San Borja, en Miguel Hidalgo, en la República Argentina, en las primarias, San Luis Potosí, Ignacio Rodríguez, trae varias primarias y secundarias, ¿no? ¿Qué se va a hacer en estas primarias y secundarias? Mejoramiento, trazos de
renivelaciones, demoliciones, trabajos de albañilería, herrería, plomería, cancelería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, llevar a cabo la colocación de rampas para discapacitados, trabajos de pintura exterior, interior en los planteles, construcción de baños, construcción de aulas, bardas, perimetrales. Como ven, sí también se está trabajando en el mejoramiento de las escuelas, como bien dijo la doctora. Concentración, ¿qué es? Construcción, ampliación de infraestructura social. También se va a hacer la construcción de la casa del adulto mayor en el pueblo de San Andrés Ajusco, espacios lúdicos, construcciones de trabajos preliminares de excavaciones, rellenos, cimentaciones, estructuras, albañilerías, terracería, baños. También tenemos, les puedo decir todas las fichas que tenemos aquí para que vean que, como habíamos dicho, pues no solamente la construcción, se están dando varias cosas más, ¿no? Obras hidráulicas, pues para que vean que en qué se gasta, no solamente se gastan 11 edificios públicos, se gastan más cosas, ¿no? En luminarias, se está gastando también en drenajes, mercados. En mercados también. Tenemos Mercado 10 de mayo. Tenemos aquí también la construcción y adecuación de infraestructura cultural, trabajos para la ampliación de los mercados, trazos y nivelaciones de construcciones, de cimentación, rellenos, zanjas. Son varias cosas que también se están trabajando, conservaciones y mantenimiento y rehabilitación de centros de desarrollo, también la rehabilitación de techumbres, impermeabilización de azoteas, pinturas en general, instalaciones eléctricas, mantenimiento y rehabilitación de los mercados, en los cuales se va a realizar pinturas en el exterior, interior, cambios, localizaciones de lámparas, rehabilitación de inmuebles sanitarios, sustitución de los mismos, adecuaciones de instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, hidráulicas. Entonces, como ven, pues no solamente es son cosas que se van a hacer y se van a realizar para toda la población de Tlalpan. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios, mantenimiento de construcción de barras perimetrales en pinturas, albañilerías. Se va a llevar a cabo en dos edificios públicos, que uno es el Panteón de San Agustín y el Centro de Salud de San Andrés Totoltepec. Los dos son de San Andrés Totoltepec. Se va a llevar la rehabilitación de agua potable. Y así podemos seguirle, quieren que le sigamos, le seguimos con toda la lista de rehabilitación de redes de agua potable, en el Bosque de Pedregal, en el Ajusco Medio, en Cruz de Farol, en Torres de Padierna, en Cultura Maya, en Miguel Hidalgo, tercera sección, en Héroes de Padierna, en Club de Golf. En eso se van a realizar los trazos, nivelaciones, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambios de tubería, de polietileno para alta densidad. Ese es un proyecto. Otro de los proyectos que traemos es la construcción de cárcamos para la infraestructura del sistema de drenaje. ¿Qué se va a realizar? Es el mantenimiento correctivo y reconstrucción para la buena operación de los cárcamos de bombeo. Trabajos que van a hacer los cambios de bombas centrífugas, transformadores, instalaciones eléctricas, cambios de flechas, situaciones de rejillas, por decir algunos. Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje, porque no solamente en obras llevan construcciones, es también drenaje. Se va a realizar ampliaciones de la infraestructura del sistema de drenaje, en donde en las colonias de San Miguel, Miguel Hidalgo, cuarta sección, Manantial de Peña Pobre, el pueblo de San Andrés Autotepec, que se va a realizar trazos y nivelaciones de la trayectoria que seguirá la red, demoliciones, excavaciones, zanjas. Bueno, es un serie de cosas más. Igual, desasolve de la red del sistema de drenaje también, eso también es inversión, y es lo que también se considera en el capítulo 6000. Son trabajos de desasolve en la red del sistema de drenaje, realización de pozos. Vamos a retirar el fondo de un pozo, de una tierra de basura que fue arrastrado por las lluvias,
para evitar que se hagan otra vez las inundaciones. Rehabilitación de redes de drenaje otra vez, tenemos ahora en Miguel Hidalgo, cuarta sección, en Pedregales de San Nicolás, en San Miguel Topildejo, en Pedregales de San Nicolás, en la segunda sección. ¿Qué se va a realizar? Se van a realizar trazos de nivel, trayectorias que seguirán la red, posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, pero todo es con el tema de la red de drenaje. ¿Qué también vamos a realizar? Construcciones y rehabilitaciones de resumideros, sí. Estos resumideros se van a llevar a las siguientes colonias: en la Cultura Maya, en el pueblo de San Andrés Otoltepec, en San Miguel Topilejo, en Pedregal de San Nicolás, en Santa Úrsula Chitla, en las Torres de Padierna, y la rehabilitación de un resumidero en las colonias de San Miguel y Largo, tercera sección. Asimismo, también vamos a llevar a cabo construcciones y ampliaciones de infraestructura de agua potable. La construcción y ampliación de infraestructura de agua potable en la colonia San Pedro Mártir. ¿Qué se va a realizar ahí? Acondicionamientos, construcciones de estructuras de capacitación, trazos, demoliciones, de corte de sierra, pavimentos, demoliciones. Y en nuestro último proyecto que traemos de obras es adquisición de material. Ese es el que traíamos en la inversión, el de las computadoras, que también entra en inversión, ya habíamos comentado que es la compra de las adquisiciones de impresoras, de computadoras y licencias, ¿no? De software, no breaks. Switch. Eso es lo que traemos ya creo que estamos contestando las preguntas que había hecho tanto la concejala Adiel como la Daniela sobre en qué se gasta, y no solamente se gastan en los 11 o 22 proyectos que comentan, se gasta en mucho más, se gasta en obra, en drenaje, en agua, en muchas cosas más, no solamente en 11 inmuebles. Se gastan muchas más cosas, como les acabo de comentar, y los pueblos a los que estamos llegando. Gracias. Muchas gracias, directora. Tenemos en el uso de la voz a la concejala María Yasmín Reséndiz. Adelante, concejala. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues una de mis inconformidades era el presupuesto asignado a la seguridad, pero una vez que la directora de administración ya nos explicó la reconsideración de incremento en este rubro, que era de 93 millones, ahora de 150 millones, que va a quedar asentado en el acta, ya estoy más tranquila, porque en este tema pues es muy delicado, ya que a causa de la pandemia que estamos viviendo en este momento, ha traído consigo mucho desempleo, y a la vez ha traído más delincuencia, ya que ha habido muchas denuncias, sobre todo a robo en el transporte público. Por otra parte, sabemos que hace falta mucha obra por realizar en toda la demarcación territorial. Confiamos en nuestra directora de administración y nuestro director de obras y de la arquitecta Carol para poder llevar a cabo la mayor obra que se pueda con el presupuesto. Coincido con la concejala Daniela, que también se tome en una de las prioridades la dirección de servicios urbanos para que los compañeros tengan los materiales necesarios y suficientes para llevar a cabo su trabajo. También estoy a favor de que como consejo se envíe el exhorto al gobierno de la Ciudad de México haciendo la solicitud de un techo presupuestal mayor, tomando en cuenta el número de habitantes y extensión territorial de nuestra alcaldía. Por el momento es cuánto. ¿Seguro le pongo doctor? Licenciado Michael, ¿quién más está en el uso de la palabra? Gracias, doctora. Ya no tengo a alguien más, ¿no? Sí, estaba la concejala Eva. Tengo la concejala Eva. Será su primera intervención.
Muchas gracias, licenciado, y gracias a todos. Gracias, presidenta. Bueno, mi intervención va a lo siguiente, compañeras y compañeros, y obviamente el público que nos escucha. Yo no tengo discurso porque no voy a ser candidata, pero lo que sí observo aquí que dice el documento que le envía la Secretaría de Administración y Finanzas de la, Subsecretaría de Egresos, en el último párrafo dice, y dice aquí con mucha claridad, se subraya que el techo presupuestal para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 informado ha sido determinado observando en todo momento imparcialidad sin la gestión de persona alguna o instancia externa a esta subsecretaría, en apego a los criterios de legalidad, honestidad, austeridad y racionalidad, y que puede variar de acuerdo con la proyección contemplada en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. O sea, que todavía este presupuesto puede variar, y aquí lo dice el documento que le envían a la alcaldía de Tlalpan, obviamente a la alcaldesa de esta demarcación. Con ese objetivo, precisamente porque todavía no está dicho todo, dice que puede variar, ¿no?, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México. En ese tenor, y también siguiendo para darle la formalidad y legalidad al procedimiento de revisión de los montos asignados, propongo que realicemos mesas de trabajo del Pleno del Consejo con la Dirección de Administración una vez que tengamos el techo presupuestal ya aprobado, ¿sí? Aquí dice que puede variar, por lo tanto, tendríamos que hacer una mesa de trabajo con la Dirección de Administración en cuanto nuestro presupuesto sea aprobado. Y que también se le permita a este Consejo, ¿no?, se le permita poder opinar, reorientar algunas partidas de programas sociales donde se requiera. También se nos dé la oportunidad al Consejo de opinar sobre la reorientación de programa social Defensoría de los Derechos de las Niñas y de los Niños, ya que el año pasado estaba presupuestado con 5 millones e iba dirigido a 1,000 niños. Ahora va presupuestado con 10 millones y va dirigido a 2,000 niños. En ese sentido, pues yo solicito que se le pueda dar la oportunidad también al Consejo de poder reorientar, opinar, ¿no?, para que ese presupuesto realmente se reoriente a las familias de escasos recursos de Tlalpan, de las colonias que no han sido beneficiadas con las 1,000 que ya se están trabajando o que ya se presupuestaron los años anteriores, ¿no? Entonces, porque en este listado yo nunca he visto contemplado a las zonas de las colonias de por decir, el Diamante, Roca de Cristal, Loma Bonita, Ampliación Tlaxcaltenco, allá por Mesa Los Hornos, ¿no? Que también, por ejemplo, el barrio de la Lonja, el barrio La Fama, Camisetas, barrio Capulín, que también son colonias de bajos recursos y de bajo índice de desarrollo social, ¿no? También por otro lado, a mí me gustaría aquí dejarlo en esta mesa y que quede asentado en el acta, que también pues las áreas se comprometan ante este Consejo a podernos informar en tiempo y forma en la entrega de los recursos a las beneficiarias y beneficiarios de todas las acciones sociales y programas, dado que desafortunadamente este año y el pasado, pues desafortunadamente nunca nos, por lo menos no nos han invitado con tanta frecuencia, como así lo marca el artículo 81, para hacer, pues por lo menos la observancia, la revisión, y en ese sentido, pues poder hacer lo que dice la ley, la supervisión de los programas y de los gastos que se generan en este sentido. Por lo tanto, si en esta parte nos comprometemos, yo votaría a favor de este proyecto, el anteproyecto, porque obviamente está totalmente sujeto a lo que mandata las leyes que hace un momento, pues,
yo les mencioné, ¿no? Que ya la revisamos, la ley de austeridad, los reglamentos, las reglas que, con las que se debe de ajustar anteproyecto, así como la ley de participación ciudadana en su artículo 116, donde menciona el presupuesto participativo, que es obvio que ya las unidades territoriales y las personas promoventes de sus proyectos pues están en espera de que esta parte se vaya ejecutando, ¿no? Para el próximo 2021. Y sin más ni más, pues yo pediría que pasáramos a la votación, porque creo que el documento ha sido suficientemente discutido ayer por lo menos 4 horas y hoy ya llevamos pues más. Yo quiero hacer uso de la palabra. Gracias, y es cuanto, y pues gracias por escucharnos. Espero que lo tomen en cuenta. Gracias, concejala. Tomamos al concejal Jorge García. Adelante, concejal. Gracias. Uno de los temas más sensibles. ¿Perdón? Que llevo como 4 minutos con la mano levantada. Sí. No lo tienes, perdón. La levantó después de mí. ¿Tienes, perdón, nada más? Es que no veo. Uno de los temas más sensibles, y quiero ser breve, porque tengo algunos puntos que tocar, pero me parece que este es de relevancia e de relevante importancia para los vecinos. A mí me preocupa la situación de la infraestructura del agua potable por lo siguiente: si recordamos que el presupuesto original del 2020 en esta partida presupuestal fue de 379,439,000 pesos. El presupuesto modificado 2020 en esta partida quedó de la siguiente manera: 296,998,612 pesos. Se refleja una reducción significativa a la baja en el presupuesto en esta partida por 84,430,388 pesos. Ahora bien, haciendo el comparativo del presupuesto modificado, 296,998,612 pesos contra el POA 2021, 289,749,886 pesos, se observa una nueva afectación a la baja en esta partida presupuestal por 7,000,000 de pesos, por lo que yo propongo que se considere esta partida para que se atienda, porque en tiempos de estiaje y en tiempos de pandemia se acentúan más las necesidades del agua. No es lo mismo que sale la mayoría de las personas a trabajar, va a sus centros de trabajo y consume agua fuera de casa. Entonces, sí se hace muy necesaria e importante atender este rubro, por lo que yo hago esa propuesta y esa consideración para que en la medida de las posibilidades presupuestales se considere la relevancia de este tema. Muchas gracias. Gracias, concejal. Alguien decía que llevaba 4 minutos con la mano levantada, pero no lo alcancé a distinguir, una disculpa. Lo vamos a dejar 4 horas. Concejal Francisco Otero, adelante. Concejal, una disculpa que no lo vi, Digo un chascarrillo para quebrar el hielo, pues. Ya su segunda intervención, concejal. Ah, gracias. Gracias, adelante. Tiene su micrófono apagado, concejal Francisco. Ay, perdón, gracias. Que yo considero que pues ya se ha discutido el tema, pues la presidencia pudiera pedir el sentido de la intención de los compañeros a este respecto, pues ya fue suficientemente discutido para que pudiéramos pasar a la votación, y únicamente solicitarle que de las solicitudes de los compromisos de quienes hizo uso de la palabra con anterioridad, por ejemplo el mío, ¿no?, que fue respecto a que se corra la cortesía de la invitación
a los integrantes del consejo para que en las tareas de puntualización ya del ejercicio del presupuesto esté el pleno del consejo como lo mandata la ley. Y de las otras solicitudes de compromiso que hicieron mis compañeros, que se pudiera manifestar ese respecto y pudiéramos pasar ya a la votación y ya pudiéramos darle cauce a este punto del orden del día. Eso sería todo. Gracias. Gracias, concejal. Le informo a la presidenta que de todos los concejales y concejalas asistentes han intervenido ya todos cuando menos una vez. Hay quienes ya han agotado sus tres intervenciones. El único concejal que no ha intervenido, y no sé si gustaría tomar el uso de la voz o simplemente no hacerlo, es el concejal José Alejandro Camacho Ventura. Y si no, pues ya pudiéramos pasar a la votación. Sí, quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, concejal, gracias. Perdón, es que he tenido problemas acá de conexión, pero bueno. Rápidamente, para la ciudadanía que nos sigue y sobre todo para los representados, bueno, para mí representados, pues me sumo a la iniciativa de los otros compañeros concejales en el sentido de hacer el exhorto a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de la asignación de más recursos, sobre todo por el compromiso que entendemos la doctora Claudia siempre ha tenido también con esta alcaldía de donde ella, pues, en donde ella alguna vez también gobernó. Aplaudo la participación de la directora Diana Soto. Agradezco también el esfuerzo que están haciendo por hacer esta explicación. Y digo, de manera muy escueta, escuché por ahí algunas de las colonias en donde se va a llevar a cabo la ejecución de obra. Y evidentemente celebro que pues en muchas de las ocasiones se mencionó a Santo Tomás Ajusco, a San Miguel, a La Magdalena, a Xicalco, a Topilejo, a San Andrés y a Parres, que son nuestros pueblos originarios y que, como sabemos, hay una deuda histórica con estas comunidades y las comunidades indígenas. También pues hacer un exhorto a la presidenta de este consejo, a la doctora Patricia Céves, en el sentido de que pues los recursos de los programas sociales pues se orienten al pueblo de Tlalpan, a la ciudadanía directamente, sin intermediarios, como pues ha expresado en muchas ocasiones nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a los programas, pues la mayoría del presupuesto tiene que estar ahí, en programas sociales, atendiendo a la necesidad de la ciudadanía. Así está el presupuesto federal también, la mayoría del presupuesto está sobre todo en materia de obra y en materia de salud y en materia de programas sociales. Entonces, así también deberíamos de adecuarnos nosotros. Quiero decirle a la ciudadanía de Tlalpan que hemos estado pugnando desde el comienzo de esta administración, hace 2 años, porque los recursos sean asignados a nuestras comunidades y a nuestros pueblos, porque esa deuda histórica se sane y porque por primera vez en mucho tiempo, pues, el dinero esté en donde tiene que estar. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, concejal. Si no hubiera otra intervención adicional, me parece que ya podríamos pasar a la votación, doctora. Me parece que usted quiere intervenir. Adelante. Sí, nada más para hacer algunas precisiones que es necesario aclarar. Me quiero referir. Doctora, apagó su micrófono, no la estamos escuchando. Sí, sí. Ahí ya. Quiero hacer algunas precisiones y algunas aclaraciones para no dejar malentendidos. Me quiero referir nuevamente al tema de deportes. El tema de deportes, recuérdense ustedes que de hecho ya los deportivos, algunos de ellos deberían estar funcionando al 30% y de hecho ya vamos a iniciar la apertura de las albercas al 30%. Pues ya las albercas van a empezar a funcionar desde ahora. También
algunas actividades en los deportivos, las que estén al aire libre y que no sean deporte colectivo, sino que sea deporte individual, ya también esas actividades se van a iniciar. Entonces, aparte de la explicación que dio la maestra Diana de que tenemos que poner dinero ahí, porque si se abren los deportivos, entonces, ¿qué vamos a hacer si no les ponemos dinero? Y ya también se hizo la aclaración de que en caso de que no se utilicen estos recursos, pues se irán haciendo las adecuaciones. Recuerden, compañeras, compañeros, que no vamos a tener dinero de sobra, sino que va a haber demandas de todas las direcciones y de y aparte de la ciudadanía misma, porque si esta pandemia continúa, pues la situación todavía va a ser más demandante de recursos. O sea que el dinero no va a sobrar, sino más bien tendremos que hacer un ejercicio ahí constante. Constantemente tendremos que estarnos reuniendo las direcciones con administración a fin de que nadie pueda salir perjudicado, ¿sí? Para que sea un equilibrio y se priorice entre todos, en caso de mucha necesidad, bueno, pues entonces hacia dónde se tendrá que redirigir el dinero. Quiero mencionar también aquí con relación a la cuestión de los programas sociales. Esto es para la concejala Eva. La cuestión de las evaluaciones por reglamento se hace un año después, las evaluaciones de los programas sociales. En este sentido, ya en las primeras revisiones que se hicieron de 2019, la alcaldía salió bien, no tenemos observaciones al respecto. Y es por eso que no se puede entregar la evaluación, porque la evaluación no la hace la alcaldía, sino la hace un órgano externo. Y entonces nosotros no tenemos la manera de entregar una evaluación que nosotros por ley pues no hacemos. Y quiero mencionarles que no se pueden agregar, y también no, esto es por mandato de COPLADE, no se pueden agregar programas sociales nuevos. Solamente podemos, esto es una cuestión que se determinó desde este año, se nos hizo saber cuando se aprobaron en febrero, marzo, los programas sociales, se nos dijo, no se van a aprobar ya ningún otro programa social, precisamente por la cuestión de las elecciones, si mal no recuerdo. Entonces, no podemos crear un programa social nuevo. Podremos rediseñarlos de alguna manera, sí, eso sí podemos, pero no podemos cambiar el nombre. Eso ya no se puede hacer. Entonces, pero bueno, tenemos muchos programas sociales y eso nos permite, entonces, el hecho de que podamos hacer reestructuraciones para actualizar para dar una respuesta actualizada a las necesidades que se van planteando día con día. Con relación a las poblaciones que se tienen que atender, sí, los programas sociales pueden decidir hacia qué población. Desgraciadamente, tenemos muchas colonias que son de bajos recursos y pues nosotros podemos dirigir los programas sociales hacia estas colonias, entonces tratando de beneficiar a todas las colonias de Tlalpan, pero sobre todo a las de más escasos recursos, ¿sí? Y esto es un mandato que tenemos que hacer. Con relación a que el dinero no se... en los programas sociales no se le dé entrada a que el recurso se pacte con líderes o asociaciones. Esto es una cuestión que hemos tenido particular
cuidado y hemos tenido muchísimas presiones, grupos, asociaciones que se acercan y cierran las carreteras, vienen a la alcaldía, amenazan con que nos van a hacer no sé qué tantas cosas, perdón, pero está muy claro el mandato del gobierno federal, del señor presidente. El dinero tiene que ir directamente a los beneficiarios. Y en los programas sociales hemos puesto muchísimo cuidado en que la mayor cantidad de dinero se vaya a los beneficiarios. A los beneficiarios, no a prestadores de servicio, a, bueno, a algunos que se pudieran pensar que fueran como prestadores de servicio, no, sea el beneficiario. Y esto con el propósito de hacer un gobierno con una mayor participación ciudadana. Lo mismo en los programas que tenemos de seguridad, como es el de prevención del delito. Se está buscando que sea la ciudadanía la que ayude precisamente a hacer esta aproximación, que sea un gobierno de proximidad social directo. Entonces, son la misma ciudadanía la que está participando en estos programas y para que sea este lazo precisamente entre las cuestiones de seguridad y de manera muy importante de esta cultura de la paz, ¿sí? Que no es nada más la policía, que no sea la policía la que se esté con la ciudadanía, porque es imposible. La policía, pues sí, trata de tener proximidad, pero la policía pues está patrullando, está cuidando, está atendiendo, no está para estar platicando con la ciudadanía. Eso se hace a través de otras instancias. Es cierto que tenemos participación ciudadana, pero participación ciudadana, la Dirección de Participación Ciudadana, pues no basta y no sería tampoco conveniente. Por eso se hacen los programas sociales y muy amplios, ¿no? A que sea la ciudadanía que esté participando y esté siendo beneficiada y participe activamente. Por eso también se aumenta el recurso destinado a este tipo de programas. Con relación al agua, este año se ha hecho un esfuerzo grandísimo con el plan de contingencia. No va a faltar el agua. Ahorita nosotros tenemos un récord histórico de entregar con oportunidad las pipas a la ciudadanía. Para eso compramos el año pasado, si no mal recuerdo, 11 pipas. Y estas 11 pipas que son de la alcaldía nos han ayudado muchísimo a que podamos aumentar el número de servicios. Diariamente hacemos alrededor de 800 servicios entre las pipas de la alcaldía y las pipas que nosotros contratamos, 800 servicios. Es un mundo de agua, toda el agua que se puedan imaginar es la que estamos llevando a los hogares que desgraciadamente padecen históricamente. No, y aquí ya, bueno, ya todo el mundo sabe la historia de cómo está la cuestión del tandeo, de todas las carencias que tenemos de hace años en la cuestión de la infraestructura, de las cañerías del agua, ¿no? Para llevar a los hogares. Eso ya se conoce y estamos por eso poniendo una muy buena proporción del presupuesto en infraestructura. Y a esto yo debo de agregar que la Ciudad de México está haciendo un esfuerzo muy grande también por mejorar los servicios, la infraestructura, sobre todo de los tanques, de las tuberías, de las bombas, de todo lo que implica, ¿no? Pues resurtir de agua nada más y nada menos que a la alcaldía más grande de la Ciudad de México, con una orografía completamente accidentada, diferente. Esta no es una alcaldía plana, todo el mundo lo sabe. Entonces cuesta muchísimo trabajo y también muchas de las colonias pues se levantaron con mucho esfuerzo de los pobladores, pero desgraciadamente
sin cumplir con las normas de urbanismo, y entonces esto complica el asunto. No redundo más porque todo el mundo conoce cuál es la problemática. Entonces, yo aquí lo dejo con estas precisiones, nada más estas aclaraciones, y bueno, pues sí, yo me uno también a que pasemos a hacer la votación del punto en el orden del día. ¿Sí? Gracias, presidenta. Por sus instrucciones, procedo a tomar la votación del punto ahora número 2, antes del 4. Está el concejal Otero. Gracias. Nuevamente refrendar mi solicitud de que sí se pudiera hacer el compromiso de las solicitudes que le hicimos, quienes así determinamos, ¿no? Que nuestro voto fuera a favor, pero con la solicitud de que se comprometiera la presidencia a atender las solicitudes que se le realizaron. Gracias. A ver, precisamente la mesa de ayer y todo lo que se está discutiendo en este consejo es precisamente para compartir con ustedes cómo se elaboró el presupuesto, y por supuesto sus opiniones serán tomadas en cuenta. En el momento, pero compañeros, aquí sí queremos aclarar, esto es un anteproyecto. Nosotros lo mandamos y será el Congreso de la Ciudad de México quien determina, porque finalmente son ellos los que aprueban el presupuesto. ¿Sí? Entonces no sabemos cómo nos van a regresar este presupuesto, ni tampoco sabemos cuáles van a ser, digámoslo así, las precisiones que hagan o las limitantes que nos pongan. No lo sabemos. Entonces, esto sí lo quiero aclarar. Una vez que tengamos ya lo definitivo, que sea lo que nos mande el Congreso de la Ciudad, sobre eso los directores se tendrán que sentar, sobre todo la directora de administración, para ver de qué manera podemos recomponer de acuerdo a lo que nos mande el Congreso de la Ciudad. Y una vez que hagamos esto, entonces se los haremos llegar a ustedes. Pero quién sabe si, cómo quede el asunto. Pero nuevamente haremos entonces estas, les vamos a participar cómo quede el asunto, por supuesto. Por supuesto. Y en estas readecuaciones que yo creo que sí vamos a tener que hacer, pues se van a tomar en consideración estas propuestas, está claro. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema del agua, son prioridades para esta alcaldía. Está muy claro. Está muy clara también la cuestión de la austeridad. Hasta donde se pueda recortar. Si cada quien tiene que traer su cantimplora, ¿no? Con su agüita de limón, como nos mandaban a la escuela cuando éramos pequeños, pues así lo haremos, así lo traeremos, a fin de disminuir lo más que se pueda el gasto dentro de las oficinas. Entonces, no va a haber cuestiones ni viáticos ni nada de esto, no tenemos por qué viajar. Yo nunca he viajado en esta alcaldía, nunca he pedido un centavo para viajar a ningún lado. No he viajado, ¿sí? Entonces, esas pues es que bueno, esas partidas ya no existen, qué bueno, pues ni las ocupé. Ni antes, ni ahora, ni nunca, pues ya, porque aparte ya no se puede, ¿sí? Y todo el recorte que se pueda hacer, se va a hacer.
Entonces, yo nada más quería hacer esta precisión y este es el compromiso. Por eso es que estamos haciendo esta discusión, este ejercicio de transparencia frente a toda la ciudadanía para que le quede en claro que aquí en la Alcaldía de Tlalpan nosotros hacemos un proceso de planeación y, como lo dijo la arquitecta Caro, y la cuestión de las obras, qué es lo que, de cómo hacemos esta planeación con base en los recorridos que han sido, no sé cuántos recorridos, miles de recorridos que hemos realizado para levantar cuáles son las principales necesidades. Y las principales necesidades nuevamente van orientadas a estas prioridades que ya las dije, y también van orientadas hacia las colonias que tienen mayor rezago y las colonias que también tienen el índice de desarrollo más bajo. Por supuesto, a todas las colonias de la alcaldía se les trata de atender, pero la prioridad la tienen las colonias de más escasos recursos. Iluminación, cuestiones de bacheo, ¿sí? Pavimentación es para toda la alcaldía. Pero algunas me dicen, repárenme mi banqueta. Yo digo, pero hay colonias que no tienen banquetas. Pues primero, pues ¿a quién se prioriza? Pues se prioriza a las colonias donde no, todavía no tienen pavimento o no tienen banquetas, o ya de plano son tantos años en que se hicieron y bastante mal hechas que ahorita pues ya están inservibles, entonces, y que hay accidentes. Entonces ahí es donde se prioriza. Entonces sí quiero aclarar, porque nos está escuchando la ciudadanía, para que sepa cómo hacemos este ejercicio responsable de planeación. Y bueno, yo quiero agradecer de manera muy especial a nuestra directora de General de Administración por toda la guía y las aclaraciones que nos han brindado durante estas dos sesiones, del día de ayer y la de hoy. Quiero agradecer de manera muy importante a todos los miembros de este consejo por el interés, por la responsabilidad, por todo el trabajo y el compromiso que se tiene para que este presupuesto 2021, anteproyecto de presupuesto, se vaya lo mejor que se pueda. Entonces yo, dicho esto, entonces sí pediría que pasáramos entonces a la votación, si ustedes así lo consideran. A mí nada más me gustaría aclarar la solicitud que yo... A ver, una cosa, yo no sé si ya los concejales ya agotaron sus tres intervenciones. En el caso del concejal Francisco Otero ya agotó sus tres intervenciones. Nada más sería aclarar el punto de mi solicitud, de que fue el que se hiciera la invitación al pleno del consejo durante el proceso de ajuste del presupuesto, para que participe este consejo en el proceso de ajuste, que no sea de conocimiento únicamente cuando ya quede determinado. Esa fue la solicitud que yo realicé. A ver, concejal Otero, yo le quiero aclarar que por reglamento quien elabora el presupuesto, sí, es precisamente son las direcciones, ¿sí? No es el consejo. No es el consejo. Entonces, esta elaboración del presupuesto no está a cargo de... Usted lee cuáles son las atribuciones de los concejales. No es la elaboración del presupuesto. Sí pueden opinar, como estamos haciéndolo ahorita, y por el bien de toda la alcaldía, por supuesto, estamos retomando las opiniones de los concejales, pero no
No es el consejo quien elabora el presupuesto. Así nada es. Más. Si lo entiendo, una aclaración. Una aclaración. Entonces, esto es por reglamento, por ley. ¿Sí? Que se invite. Que se invite. No, pero, no, porque no es en un solo acto en el que se hace, sino que este es un. Hay toda una negociación, hay una serie de reuniones que tiene la directora de administración conmigo, a su vez yo también con los diferentes directores para escuchar por qué sí, por qué no, a fin de que no se lesione a ninguna de las direcciones y no se lesionen tampoco las prioridades de gobierno que nosotros pusimos y que están ahí desde el momento que se aprobó este programa provisional de gobierno, pues que ya no fue provisional, ya se quedó, ¿sí? Y que se cumpla esto. Entonces, eso de que se les invite no puede ser, porque entonces esto es un proceso de múltiples encuentros, de múltiples diálogos, y entonces pues sería imposible. A lo que sí, por eso yo lo dije, es este anteproyecto se va, luego se hacen modificaciones, no los regresen, volvemos nuevamente a ver cómo nos los regresan y volveremos nuevamente entonces a iniciar este diálogo con todas las los que participan en la ejecución del presupuesto y sacaremos una nueva propuesta que con oportunidad se las haremos llegar respetando ya, como lo dijimos aquí, las propuestas muy valiosas que ustedes, las aportaciones muy valiosas que han hecho. Aquí no termina el diálogo, pero de eso a que hagamos una elaboración de presupuesto conjunta, junto con los concejales, perdón, al lado de los concejales, disculpen, pero eso no se puede, porque no es su atribución. ¿Sí? A ver, y ya con esto sería la última participación, concejala Daniela, creo que todavía la concejala Daniela no ha agotado, ¿verdad? Sus tres participaciones. O sería su segunda participación, doctora. Adelante, concejala Daniela. No, tengo dos más, pero no, no, una disculpa, nada más digo, sí, es que antes de levantar la mano, no había dicho usted lo del tema de que nos iba a dar a conocer el presupuesto tal cual había quedado debido a las modificaciones que surgieron y que surgirán después de que asista con el Congreso y después de que se mande al gobierno central posteriormente señaló lo de que no nos iba a enviar, entonces hasta ahí va mi intervención porque justamente era lo que iba a solicitar, entonces me ahorro la intervención, gracias. Sí. La concejala Yasmín. Sí, gracias. Bueno, sabemos de antemano pues que este es el anteproyecto y que, como lo acaba de mencionar la concejala Daniela, va a tener algunos cambios. Sí, solamente solicito de antemano se considere la reducción económica de más del 50% que se le está haciendo a la Dirección de Cultura, por los motivos que usted también anteriormente ya nos había dicho y explicado a la ciudadanía qué importante es la cultura y la recreación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Hemos visto muchos eventos culturales que han estado recorriendo las unidades habitacionales y colonias a llevar un poquito de alegría y distracción a los tlalpenses. Entonces pido su reconsideración, por favor, en este a esta dirección. Si no hay ninguna otra participación, pasaríamos entonces a la votación de este punto.
Sí, adelante, el licenciado Michael. Gracias, doctora. Procedo a tomar la votación del punto número 2 del orden del día, antes listado como número 4, consistente en la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2021. Las y los concejales que estén por la afirmativa, la negativa o su abstención, favor de señalarlo una vez que mencione su nombre. Doctora Patricia Elena Aceves Pastrana. Por la aprobación. Concejala María Yasmín Reséndiz Ramírez. Externo de manera razonada mi voto por la aprobación del anteproyecto 2021. Concejal Francisco Otero. Hago el pronunciamiento a favor de la aprobación con mi voto razonado en favor de todos los tlalpenses. Concejal José Alejandro Camacho Ventura. A favor. Concejala María de Lourdes Torres Sánchez. A favor del anteproyecto. Concejala Maeva. A favor del anteproyecto. Concejala Maeva. A favor del anteproyecto, en beneficio de todo el pueblo de Tlalpan. Concejal Juan Carlos Pérez Martínez. Si existe el compromiso con los rubros antes citado, mi voto también es a favor del anteproyecto. Concejala Daniela Gisela Álvarez Camacho. En el mismo sentido del concejal Juan Carlos, a favor. Concejala Lied Castella Miguel Jaimes. Abstención. Concejal Jorge García Rodríguez. A favor. Concejal Óscar Agüero Zúñiga. Derivado del aumento de más del 50% en el presupuesto para seguridad, mi voto es a favor de este presupuesto 2021. Se informa la presidenta de este consejo que existen 10 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, se da por aprobado el anteproyecto de presupuesto de egresos 2021 de la Alcaldía Tlalpan. Pasaríamos entonces a la lectura de los acuerdos. Acuerdo AT, diagonal C, diagonal S, diagonal X, bueno, diagonal 10 romano, diagonal 01, diagonal 2020. Se excluyen los puntos 2 y 3 del orden del día de la presente sesión extraordinaria. Acuerdo AT, diagonal C, diagonal S, diagonal 10 romano, diagonal 02, diagonal 2020. Se da por aprobado el anteproyecto de presupuesto de egresos 2021 de la Alcaldía Tlalpan. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que será el cierre de la sesión, presidenta. Muy bien, nada más para mencionarles, antes de que se vayan a retirar, que es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque el documento que se va a mandar mañana al gobierno de la ciudad debe de llevar la firma de los y las concejales, perdón, concejalas. Nada más, entonces, ahorita, una vez que terminemos este consejo, nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, siendo las 23 horas con 15 minutos. Las 11 horas, de la, no, las 23:15, damos por finalizada esta décima sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía Tlalpan. Y bueno, les damos las gracias a todos los que nos han acompañado y nuevamente decirles que se cuiden todos mucho, porque todavía esta pandemia, desgraciadamente, no ha disminuido, sino que al contrario, en las últimas semanas se ha incrementado el número de contagios. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno. Gracias. Entonces, muy buenas noches a todos. Gracias a todos, a todas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al equipo. Si podemos nada más desconectar entonces de las redes para que podamos quedarnos...